Obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escena terrible después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas para poder.
poder fijar la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Vestidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les fue.
el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de Apocalipsis 17, que estaba oculto en misterio. Para eso vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este gran privilegio que tú nos estás dando, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos entregaste, Señor. La razón y el motivo, Padre amado, porque queremos que tu palabra sea glorificada, tu nombre sea glorificado, oh Padre. 6,000 años han pasado, Señor. Todo ha cumplido según las Escrituras, oh Padre amado. Tú dijiste en Mateo 5,18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, Padre. Entonces, para nosotros es el gran privilegio de haber conocido y captado el mensaje de la hora de Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si le anunciaste a tu siervo las trompetas. Entonces nosotros queremos acudir ahora para esa gran medicina que tú nos das, Señor. Eso es Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en escena, oh Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje que estábamos lecturando, titulado ¿Quién es este? Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de octubre del año 1959. Voy a concluir en los párrafos desde el 61. Hasta el 69. Dice, otra vez, otra cosa sería que tal vez han hecho algo errado y les digo, usted hizo tal y tal cosa, eso es correcto. Bueno, para arreglarlo, prometo ante Dios que iré a arreglarlo. Entonces vuelvo a mirar y los veo muy allá en los años por venir, todavía bien. Entonces uno sabe que Dios ya lo habló, solamente me quedo esperando a que usted diga la palabra. Eso es todo, ¿ven? Eso es lo que se necesita. De esa manera es que observo, hago que mi ministerio vaya más lento, todo, cada caso y lo observo. Entonces sé de lo que estoy hablando, ¿entienden? Sé exactamente lo que le tengo que decir a la persona. Ahora, ha habido ocasiones que he podido ver la muerte sobre una persona. No digo nada, solamente digo, el Señor te bendiga. Ten fe en Dios, Dios lo sanará, solamente tenga fe. Y así continúo, conociendo en mi corazón que no van a vivir porque, bueno, uno simplemente no quiere decirles eso, al menos que tenga que hacerlo. Si el Espíritu Santo lo revela, usted sabe que se ha llevado a cabo muchas veces, los he dicho. Mejor sería que se preparara. Usted se está yendo. No hay nada que podría salvarlo. Párrafo 62. Hace un tiempo atendía a una niñita. El papá dijo que si sana a la niña seré un cristiano. Yo quería que la familia fuera cristiana. Fui a su casa. La pequeña niña tenía doble neumonía. Le habían dado toda la penicilina posible. No le estaba haciendo efecto. Simplemente se estaba poniendo mal y mal, mal. Y fui allá a verla. Entré allí y dije, yo no sé. Le dije, voy a orar. Y entré a orar por ella y con todo mi corazón. Y el doctor llegó aquella tarde y dijo, la fiebre ha bajado. La siguiente mañana regresó. Él dijo, la criatura está mucho mejor. Dijo, se podrá levantar en la noche. El padre y yo fuimos a verla. Me encontraron y él se estaba regocijando. Él dijo, hermano Branham. Y yo le dije, estoy muy contento de ver a tu bebé así. Y el Espíritu Santo se me apareció y dijo, ella solamente va a vivir 3 días. Y el papá iba a aceptar a Cristo. Dijo, ahora cuando tenga su reunión, estoy listo para ser bautizado, él y su familia. Párrafo 63. Y yo,
Yo no podía decirle, odiaba tener que hacerlo, sabía que el bebé iba a morir. Regresé y le dije a mi esposa, y le dije, a muchos de sus amigos y vecinos y demás, el bebé no va a vivir. Una pequeña niña como de 8 años, dije, ella no va a vivir, ella va a estar muerta dentro de 3 días. Vi a la mamá ahí parada llorando, inclinó su cabeza 3 veces, lágrimas rodando. Vi que pasaron una pequeña canasta blanca por el cuarto cuando estaba allí parado. Dije, ella se irá. Bueno, dijo, debería ir a decirle a Lee. Y le dije, no le quiero decir. Dije, primeramente yo amo a la pequeña Beatriz y yo, todos ustedes saben de quién estoy hablando. Así que le dije, amo a la pequeña Beatriz y yo no quisiera lastimarla diciéndolo y no quiero decirle al papá. Y le dije, no sé qué hacer, pero yo sé que el bebé, y 3 días después ella partió. Ven, lo hice, pero no quería decirle al papá. Ven. Párrafo 64. Ahora, muchas veces he ido y he orado. En África, en donde solo han estado 3 o 4 personas en la plataforma. Y cuando ha sucedido algo en la plataforma, yo solo he hecho una oración congregacional. Y 25.000 milagros se han llevado al mismo tiempo. ¿Ven? Es la fe de la gente. Ahora, muchas de las veces traemos a la gente a la plataforma. Imponemos manos sobre ellos, oramos por ellos y los despedimos. Se van y son sanados. ¿Ven? Así que es solo de la manera que la gente piensa. Es la fe de ellos, de todas maneras. Pero para maldecir una cosa, quiero saber primeramente lo que estoy haciendo. Entonces soy yo haciéndolo. Si usted viene y se lo impone en las manos, esa es su fe. Eso es lo que usted creerá. ¿Entienden ahora lo que estoy tratando de decir en todos? ¿Ven? Tengo temor de decirlo. Allí viene una persona y no sé nada de ella. Nunca lo he visto antes. Hermano Branham, tengo tal y tal cosa. Tengo cáncer, tengo tuberculosis. Me da temor decir eso. Vean, yo no sé lo que estoy haciendo. Vean, yo prefiero decir, oraré por usted. Vea de esa forma. Pero cuando puedo ver una visión y veo lo que está por acontecer, es diferente. Vea, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces entiendo que es como caminar por cualquier parte. Pero muchas de las veces oro por la gente cientos de veces. Párrafo 65. El hermano Shirley sentado aquí en la parte trasera. Lo estoy mirando en este momento. Había asistido en alguna parte a un funeral, al entierro de la mamá de la hermana Robertson. El hermano Shirin no le había visto en ninguna otra condición más en la que estaba. Yo, dolores de migraña o algo parecido u otra, no sé. Y habías llegado a tal condición que parecías estar inconsciente. No sabías nada. Caminé hacia su habitación solamente para una palabra de oración y me salí. Yo dije, tan cierto como estoy aquí parado, él va a sanar. Y eso fue, me salí. La hermana Wood, que está allí, su mamá estaba postrada, muriéndose con cáncer en el rostro, herida. Usted sabe lo que es. Si uno toca siquiera su labio aquí dentro, pudiera morir en cualquier momentito. Una abeja picó a un hombre allá abajo en Lake Albany y recientemente. Lo picó en el labio y murió en 2 minutos. Cualquier cosa alrededor de aquí. Nunca se aprieten nada en sus labios porque se desparrama al nervio que va hacia su cuerpo. De verdad, gente, un hombre nunca debiera rasurarse en los labios. Eso es correcto. Cuando el rastrillo lo jala, lágrimas salen de los ojos. Es muy malo en esa parte por los nervios principales. Párrafo 66. Hace un tiempo andaba por aquí con Jenny, Leo. Hay una joven que trabajaba en la botica, allá abajo. Abajo aquí en la botica. Y yo entré allá para comprar una cosa u otra para mis niños, para comprar vitaminas o cosas para los resfriados y demás. Y allí estaba diciéndole a todo el vecindario, hay un cierto ministro allá. Él dijo, ¿me quieres decir que el hermano Branham le daría a uno de sus hijos medicina? Vean, es sin saber. Y yo dije, bueno,
Él dijo, no tengo ni una poquitita más fe en usted como en nada en el mundo. Y solo 2 días después de eso, él se estaba rasurando, se cortó el labio y se lo apretó. Al siguiente día estaba en el hospital bajo oxígeno. En alrededor de 4 o 5 días después salió con su cara tanto así de hinchada. Ven, salió de esa manera porque apretó esa partecita en su labio. Ven, tienen que tener cuidado en lo que hacen con eso, con ese problemita en el labio. Párrafo 67. Ahora, de vuelta al espíritu, al lado espiritual. Vean, tienen que saber a qué se están acercando, lo que están haciendo. Si ustedes no saben, no lo hagan. Ahora, orando por los enfermos, o puedo ver muchas cosas. La señora Wood, de la que les estaba hablando, su mamá, un cáncer le pegó dentro de esas venas allí. Su rostro se hinchó todo. Leo, Jenny y yo estábamos en Michigan y escuchamos que sonó el teléfono. Mi esposa me llamó, dijo, la mamá de la señora Wood se está muriendo. Caminé cruzando el río. Allí se encontraba la señora Wood, toda destruida. Ella dijo, mi mamá se está muriendo. Entré a la habitación y me quedé con ella un rato, un largo tiempo. No había visión, pero solo caminé hacia ella. Simplemente algo dentro de mí decía, ella va a vivir. Caminé hacia afuera y el señor y la señora Wood estaban sentados allí. Me preguntaron, bueno, ¿qué le dijo el señor? ¿Vio alguna visión? Le dije, no. Ellos de inmediato, ellos han estado en las reuniones. ¿Ve ustedes? ¿Ve usted? Y han visto las visiones inmediatamente. Se pusieron tristes, pero esperen un minuto. Les dije, pero algo me dijo. Y es tan bueno como así, dice el señor, como una visión de que la mujer va a vivir. Y así fue. Párrafo 68. Con un cáncer por aquí en su rostro de esta manera. Y de este lado se le había ido al hueso. Le había cosas alrededor de eso. Toda la carne hasta el hueso de esa manera. Y ella está viviendo el día de hoy. Ni siquiera una cicatriz casi de dónde estuvo. ¿Eh? ¿Qué fue lo que lo diseminó? El doctor se lo había inyectado y se diseminó. Pueden ver. Y eso lo causó. O lo trató de quemar o algo que ellos trataban de hacerlo. Párrafo 69 por último. Ahora, es la fe de la gente. Es en lo que tienen fe. Si su... Miren, Jairo dijo, ven y pon tus manos en mi niña, mi hija, y ella vivirá. ¿Se acuerdan de eso? Aquel romano dijo, no soy digno que tú vengas sobre mi techo. Solo habla la palabra y mi siervo vivirá. ¿Es eso correcto? Así lo tienen. Depende de la fe. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado ¿Quién es este? Clarenville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 70 al 77. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Para finalizar este mensaje, ¿quién es este? Desde los párrafos 70 al 77. Párrafo 70. Ahora, ¿se encuentra aquí la dama que tiene el problema de corazón que no puede regresar en la noche? Si está aquí, muy bien, señor, muy bien. Una dama joven, si gusta pasar por este lado ahora, solo venga hasta acá con confianza. Alguien más que quiera pasar es bienvenido. Quiero que el hermano Katz y el hermano, ustedes hermanos aquí, creo que también está en nuestros medios el hermano Biller. ¿No es así? Venga aquí, hermano Biller. ¿Algún otro predicador? ¿Cualquier otro de los ministros que pudieran venir ahora? Queremos orar por esta joven mujer. Párrafo 71. Ellos le han dicho que es problema del corazón. ¿Es eso correcto? Es el asesino más grande que tenemos, problemas de corazón. Pero, ¿sabían ustedes que Jesús vive en el corazón? ¿Lo han aceptado allí dentro? ¿Vive usted? ¿Está viviendo aquí en la ciudad? ¿Es así? Ohio, usted puede sanar.
Usted puede sanar de su problema del corazón. Dios es un sanador. Él sana el corazón. Él sana cada miembro del cuerpo, cada órgano. Ahora, venga de este lado, hermanos. Vengan por donde ellos puedan orar. Quiero que la congregación incline sus rostros. Por favor, ministros. Párrafo 72. Tú que hiciste el corazón, tú lo haces crecer y que tenga vida. Tú puedes formar una nueva pared donde la vieja ha sido dañada, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay Dios. Y yo pienso que tal si está afuera mi hermana Dolores o mi esposa Meda o mi hija Rebeca, quiero que la iglesia ore con todo lo que está en nosotros. Señor, una oración de fe para mi hija o mi esposa o mi ser amado. Tal vez sea la hija de alguien y tal vez sea la esposa de alguien. A lo mejor es el bebé de una madre. Ella dice que te ama y que te acepta como su salvador. Y ella tiene el derecho de vivir a estos privilegios. Y venimos con la autoridad de tu invitación para ministrarle a ellos estos regalos de sanidad. Y al poner las manos sobre ella, permite que la palabra de Dios se manifieste en su cuerpo para quitarle el problema en el corazón. Lo condenamos sobre las bases de la propia palabra de Jesucristo, diciendo que la oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Ahora, en el nombre de Jesucristo, que el problema de corazón deje a nuestra hermana, que pueda irse y que nunca, ni una sola vez, tenga restos de eso. Y tú tendrás toda la alabanza y la gloria por estas bendiciones que únicamente pueden venir por tus manos, Señor, mientras ministramos de acuerdo a tu palabra. Amén. Tócala, Señor. Ahora, tenga fe y crea. El problema del corazón ya no volverá a molestarla. Párrafo 73. Querido Dios, estas manos débiles, manos arrugadas de esta querida madre que ha ministrado sus hijos y nietos y que me ha ministrado a mí muchas veces. Y ella tiene una necesidad esta mañana y estamos parados después de predicar que tú eres un Dios tan grande y un Dios tan poderoso y no un Dios de la historia, pero un Dios de tiempo presente. Yo soy. Y yo oro, oh Señor Dios, que puedas enviar tus bendiciones de sanidad sobre el cuerpo de ella. Solo las manos sobre ella, en el nombre de Jesús, que ella pueda salir de aquí y recuperarse y pueda vivir muchos años de felicidad para servirte. Y tú tendrás toda la gloria por estas cosas, mientras ella camina y les cuenta a las personas lo que sucedió. Amén. Aleluya. Te ha estado haciendo pedazos esta mañana. Dios le bendiga. Párrafo 74. Yo oré por ella hace unos años. Tenía tuberculosis. Ella sanó. Se encuentra enferma, pero ella tiene que tener discernimiento ahora para saber exactamente qué lo que ella ha hecho o algo más al respecto, lo cual así creo. Esta dama jovencita, y por los que oramos hace unos momentos, va a estar bien. Lo creo con todo lo que está en mí. Simplemente lo creo. ¿Lo creen ustedes también? Tengo el mismo sentir que tuve en el caso de su mamá, la señora Good. ¿Ven? Como lo hice con usted, hermano Shear. Muchos otros. Sencillamente siento que van a estar bien. Eso es todo. Ellos han manejado un gran recorrido para estar en el servicio y eso muestra su fe. Párrafo 75. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de eso en los últimos días? Eso es correcto. Todo. Habrá luz en el tiempo de la tarde. ¿Es eso correcto? Habrá luz. El mismo Evangelio, el mismo Espíritu Santo, el mismo poder de Dios estaría aquí para sanar al enfermo y al afligido, tal como lo fue entonces. Y Dios está presente ahora mismo, está presente ahora mismo, está presente ahora igual que lo estará en la noche, de la misma manera, para sanar al enfermo y al afligido. ¿Acaso no es Él bueno? Cantemos un coro de esto. Jesús es maravilloso para mí.
pudieran cantar eso. Maravilloso, maravilloso es Jesús para mí, consejero, príncipe de paz, poderoso Dios es Él. Ahora cantémoslo todos juntos. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí, el consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Oh, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza, maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí, el consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Oh, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza, maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Una vez estuve perdido, ahora soy salvo, libre de condenación. Jesús da libertad y una salvación completa, salvándome y guardándome de todo pecado y vergüenza. Oh, maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Cántenlo todo, ahora, exáltenlo. El consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Oh, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza, maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para... Levanten sus manos cuando... Para mí, el consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Oh, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Párrafo 76. Amén. Levantemos ahora nuestra mano y démosle gracias a Él, cada uno en su propia manera. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia, por todo lo que has hecho por nosotros. Ha sido bueno estar aquí. Podemos decir como Pedro y los demás, hagamos tres tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero esa bendita voz respondió, este es mi Hijo amado, a él oíd. Tan maravilloso que es Jesús, el Consolador, el Príncipe de Paz, Dios poderoso, Padre eterno, sé con nosotros en los días por venir, Señor. Bendícenos hoy, danos un gran servicio esta noche. Bendice a tus siervos en todas partes alrededor del mundo. Bendice las reuniones que se llevarán a cabo por todo el país. Señor, allá en San José, California, y los otros lugares donde las reuniones y las personas se congregarán para esos grandes servicios. Acompáñanos esta noche. Acompaña a la gente allá en el tabernáculo y por toda la nación, en todas partes donde es invocado tu nombre. Concédelo, Señor, que puedas estar allí en el nombre de Jesús. Párrafo 77. Le dejo el servicio al pastor, el cual nos despedirá a las 6:30 por las tarjetas de oración. El hermano Junior dice, quiero decir que queremos levantar una ofrenda de amor para nuestro hermano en este día. Yo le doy las gracias, mi querido hermano Junior. Gracias. Para nada. No haga eso. Me siento muy pequeño. Me siento muy bien ahora. Y usted no querrá que me sienta diferente, ¿verdad? Así que muchas gracias de todas maneras. Estaba él solo bromeando para ver qué decía. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos de esta manera, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Quién es este? Servicio realizado en Clarksville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¿Por qué clamas? Di. Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1 al 10. Dice así. Párrafo 1. En la casa del Señor,
Es muy bueno estar aquí en el servicio del Señor nuestro Dios. Ahora, siempre es un privilegio para mí venir a la iglesia, pero venir a casa del hermano Juni aquí es un privilegio extra. Conozco al hermano Junior desde hace algún tiempo y me alegró mucho verlo aceptar este antiguo camino del Evangelio y salir a predicar la palabra y ver cómo el Señor lo ha ido bendiciendo y toda la gente honrándole. Eso sencillamente es maravilloso. Ahora, sé que hay algunas personas aquí en esta mañana que les ha tocado manejar una gran distancia y tienen que regresarse esta noche, porque tal vez irán a trabajar mañana. Son tantas millas hacia abajo en Ohio. Quise decir hacia arriba o en Ohio, como que perdí mi dirección. Allá arriba en Ohio prometimos entonces que esta noche tendríamos una línea de oración. Por eso no queremos retenerlos mucho. Hace calor y para nuestra línea de oración. Pero sabemos que hay, que ya han sido bendecidos a través de las alabanzas y lo que han hecho. Ha sido de bendición para ustedes. Y estamos confiando en Dios ahora que Él continuará con nosotros y nos bendecirá, concediéndonos el deseo de nuestro corazón. Ahora, involúcrese lo más que pueda en el servicio. Toda su atención, toda la honestidad y sinceridad que pueda. Yo ya he estado en oración esta tarde por el servicio de esta noche. Párrafo 2. Ahora bien, espero regresar nuevamente muy pronto para estar con ustedes y vengo con todos ustedes de visita al tabernáculo. Nosotros sentimos que esta iglesia es una iglesia hermana del tabernáculo. Eso es lo que es. Es una pequeña iglesia hermana del tabernáculo. Está allá la del hermano Grant y alrededores. Así que estamos contentos de visitar a nuestra pequeña hermana esta noche. Y confiamos que esa pequeña hermana crecerá y crecerá hasta ser una gran dama. Creo que ella también lo desea por la gracia y ayuda del Señor. Como Pablo le dijo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, insta, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros. Párrafo 3. Entonces sabemos que al estar Dios con nosotros es una de las cosas más grandes. Esta tarde estaba orando en la habitación y pensaba, ¿qué será mayor que saber que uno es salvo? Ahora, dígame, ¿qué sería más grande? Y yo lo dije a un amigo mío, al hermano Evans, le dije, hermano Evans, si yo tuviera aquí un botón que pudiera presionar y regresar a los 20 años de edad y pudiera tener 20 años de edad durante 10.000 años, siendo rey sobre toda la tierra sin envejecer, quedándome de esa edad, si pudiera tener todo el mundo en mis manos y vivir en el lujo durante 10.000 años y al final de los 10.000 años estuviera perdido, o si pudiera presionar otro botón y muriera de inmediato, pero con vida eterna, yo presionaría el botón de vida eterna sin pensarlo dos veces, porque ¿qué tal si? Entonces él me miró y dijo, correcto. Párrafo 4. ¿Qué si ya hubiéramos vivido los 10.000 años y en esta noche a las 8 o 9 en punto acabaran esos 10.000 años? Allí lo tienen. Así que no hay nada más grande que la vida eterna, y es para todos nosotros, todo aquel que quiere venir, venga. Miren, Dios no hará a un hombre responsable por ser pecador, porque él nació pecador, pero Dios sí lo hará responsable por permanecer como pecador. Él no tiene que seguir siendo un pecador porque ha sido hecha provisión para su justificación por medio de Jesucristo. Así que en esta noche estamos confiando que si adentro o afuera hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, que esta sea la noche cuando se diga o haga algo que lo despierte hasta el punto de saber que necesita a Cristo. Y si ya lo ha aceptado como su Salvador personal, pero todavía no ha recibido el Espíritu Santo, espero que en esta noche lo reciba. Párrafo 5. Veo aquí a algunos que son del tabernáculo y voy a decir esto de la hermana mayor. Ven,
Una cosa que necesita el tabernáculo allá en nuestra iglesia, el tabernáculo de Jeffersonville, es una rededicación y una rellenura del Espíritu Santo. Esto es correcto. Que cada uno llegue al altar y ore hasta que consiga una renovación del Espíritu Santo y la iglesia completa sea llena con el poder de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y no solamente el tabernáculo allá, sino que el cuerpo de Cristo universalmente necesita una rellenura. Me gusta lo que David dijo en una ocasión. Devuélveme el gozo de mi salvación. Mire, él no había perdido su salvación, sino el gozo de ella. Y cuando se llega a un punto en que ya yo no pueda disfrutar mi religión, mi salvación, hay algo malo en alguna parte, porque es algo indescriptible y lleno de gloria. Uno de ellos dijo, gustad y ved que es bueno el Señor, sabe a miel en la roca. Oh, me alegra tanto haber probado de eso. El Señor es bueno. A mí me encanta la miel, pero nunca he probado algo parecido. Es lo mejor que conozco. Párrafo 6. Miren, vamos a entrar rápidamente al servicio para ver si podemos salir de la iglesia temprano, de manera que la gente pueda regresar a sus lugares de adoración o a trabajar mañana y a sus hogares. Ahora, estamos esperando una gran reunión allá en la costa oeste enseguida, y estamos pidiendo y solicitando las oraciones de esta iglesia y de todas estas personas de aquí para que oren por mí. Esta mañana sucedió algo. Rara vez he visitado alguna iglesia pequeña sin que Dios haya hecho algo especial para mí. Me gusta eso. Y esta mañana, después que había terminado de predicar perfectamente en orden, el Espíritu Santo cayó entre nosotros y dio un mensaje a través del hermano Jackson, que ha permanecido conmigo toda la tarde. Francamente, voy a conseguir la cinta para poder oír una y otra vez. Puedo conseguirla. Porque recientemente he estado sintiendo, mi esposa aquí lo sabe, yo sé lo que he dicho, que el Señor me iba a visitar muy pronto, casi de inmediato. Y el mensaje de esta mañana pudo haber sido eso, porque me ha dado un punto de vista diferente. Él me dio un texto sobre el cual deseo hablar por un momento. Párrafo 7. Deseo leer ahora en el libro de Éxodo, el capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Permítame leer el verso 16 también. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídalo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Y si hubiera personas de aquí que desean ser recordadas en esta oración, háganos saber ante Dios levantando sus manos. El Señor les conceda su deseo. Párrafo 8. Señor, ahora caminamos solemne y noblemente, como niños en el terreno sagrado de la oración. Apartamos todo peso, todo pecado, todo pensamiento que nos estorba para poder correr con paciencia la carrera que ha sido puesta ante nosotros. Mientras avanzamos en estas arenas benditas y sagradas de la oración, sabiendo que Jesús dijo, pedir al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y demás, está escrito, si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid lo que quisiereis y os será hecho. Por lo tanto, venimos, Señor, no en nombre de esta pequeña iglesia o en nombre de su pastor, aunque los amamos, tampoco en nuestro propio nombre, porque con eso no tenemos nada que ofrecer, sino que venimos en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, quien nos hizo la promesa que si pedimos en su nombre, podíamos recibir lo que pidiéramos. Y no quisiéramos pedir algo equivocado, quisiéramos pedir únicamente lo que sea agradable a ti. Tú conoces nuestra condición y sabes de qué tenemos necesidad. Tú sabes de qué tiene necesidad esta pequeña iglesia y de qué tiene necesidad cada individuo.
Te pedimos, Señor Dios, que nos des individualmente según necesitemos. Que el gran Espíritu Santo descienda sobre este edificio y alrededor de estas personas que santifica a este grupo para que el Espíritu Santo pueda tener entrada a cada corazón aquí en esta noche, desde el menor de los niños hasta el más anciano. Concédelo, Señor. Estas manos que fueron levantadas, tú seguramente las has visto, Señor. Si un gorrión no puede caer en la calle sin que tú lo sepas, Señor, ¿cuánto más sabrás cuando tu hijo tuyo levanta su mano hacia el cielo por pan? Se nos prometió que no recibiríamos a cambio una piedra. Sabemos que tú le darás el pan que piden. Rogamos que te acuerdes de todos los que están enfermos y afligidos. Nos alegra saber del hermano Roger que dijo que se sintió tan bien como para ir a trabajar. Estamos contentos por eso, Señor, pidiendo que lo sanes para que ese cáncer no tenga el derecho, sino que sea detenido por la sangre del Señor Jesús. Por fe ponemos la sangre del Señor Jesús entre el cáncer de muerte y nuestro hermano. Ahora pedimos por todos aquellos que están necesitados donde quiera. Recibe la gloria, Señor, honra tu palabra que ya hemos leído y danos un gran servicio de sanidad para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 10, por último. Para el texto de esta noche me gustaría usar tres palabras. ¿Por qué clamas? Di. Y como tema me gustaría usar la actitud de la gente hacia el ungido de Dios. Solo por un poco de tiempo. Tal vez 20 minutos o 30. Después daremos inicio con la línea de oración. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que estamos lecturando. Continuamos la lectura. ¿Por qué clamas? Di. Clarksville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Mensaje: ¿por qué clamas? Di. Predicó el 4 de octubre del año 1959, párrafo 11. Dios había llamado a Moisés con un llamamiento especial, y cuando Dios llama a un hombre y lo unge para cierta tarea, Él espera que ese hombre pueda llevar a cabo aquello al pie de la letra. Dios no quiere darle una comisión a un hombre y que él ande con pretexto. Él quiere que vaya directamente hacia adelante y haga exactamente lo que está comisionado para hacer. Que no mire a la derecha ni a la izquierda, simplemente hacia adelante. Y los hijos de Israel habían estado en esclavitud durante unos 400 años, pero Dios les había prometido que los visitaría, y Dios cumple cada promesa que hace. Él no puede mentir, es Dios. Y el tiempo había llegado para esa visitación. Yo creo en esta noche, haciendo un paralelo, que Dios hizo una promesa de regresar otra vez. Y creo que estamos cerca de ese tiempo. Esta mañana, cuando hablaba sobre ese tema, casi podía sentir el efecto, como dicen, de la cercanía del Señor Jesús. Párrafo 12. Miren, Moisés siendo llamado para ese propósito. Pero él era un hombre. Dios lo entrenó 80 años antes de que él pudiera usarlo, 40 años en el palacio y 40 años en el desierto. Dios puede entrenar a un hombre y tomarle 100 años para una obra de 30 minutos. Dios sabe cómo entrenar. Lo que las escuelas habían puesto en Moisés durante 40 años, se necesitaron 40 años para sacárselo. Pero una sola vez en presencia de la unción, una sola vez en presencia de la zarza ardiente, aprendió más de Dios de lo que había aprendido en los libros durante los 80 años de su vida. Dios entrena a sus hombres y luego los unge, les da una experiencia, los pasa por el entrenamiento riguroso, por las arenas del castigo ardiente, examinando, probando. Y no solamente hace eso con sus profetas, sino que lo hace con sus hijos. Cada hijo que viene a Dios debe ser castigado y examinado, probado por su palabra. Amén. Vea, cuando llega la prueba,
el momento difícil, cuando se enfrenta a la muerte, usted puede permanecer allí en la palabra de Dios y decir, Dios lo dijo y eso lo concluye. Párrafo 13. Y Dios había llamado a tal hombre y ese hombre era Moisés. Pero Moisés, muy parecido a nosotros, cada vez que llegaba a un punto donde tenía que hacer algo, Moisés clamaba, oh Señor, ¿qué debo hacer en este lugar? Miren, ¿no es eso igual a lo que hacemos nosotros? Dios lo había bendecido y lo había ungido por encima de sus hermanos. Le había dado un mensaje y un ministerio que no había existido sobre la tierra hasta aquel día. Y sin embargo, cada vez que algo ocurría, Moisés iba a Dios con eso. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con este caso? Dios como que se cansó de eso, creo yo, y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que avance. Párrafo 14. Oh, vaya, si alguna vez hubo un momento en donde deberían retroceder, era ese. Pero Dios no tiene retirada. En Dios no hay lugar para retirada. Siga adelante. Si el médico dice que es cáncer, siga adelante. Si dice que es tuberculosis, siga adelante. Si el diablo dice que usted no puede dejar eso, siga adelante. Si en casa le dicen que va a ser un fanático, siga adelante. Si la iglesia lo expulsa, siga adelante. No hay retirada, siga adelante. Hable y siga adelante. ¿Hablar qué? Su palabra y siga adelante. Así dice el Señor, y muévase hacia adelante, háblele al pueblo. Pero entonces el pueblo se rebeló y dijo, habría sido mejor morir allá en Egipto, habría sido mejor tener nuestras tumbas marcadas en lugar que las hienas y buitres se comieran nuestros huesos en este desierto. ¿Por qué nos trajiste aquí? Después de haber visto que Dios había aprobado a Moisés como su siervo. Párrafo 15. Cuando Dios entra a una persona o personas, a una congregación, a un hombre o mujer, entonces Él vindica su presencia. Dios prueba que está allí. Pues cuando Dios viene, las señales sobrenaturales comienzan a aparecer. Esta persona se convierte en una persona cambiada. Ya no son más como solían ser. El pecado desaparece de su vida. El temor y la duda se desvanecen. Los altibajos son estables. Viva o muera, es Cristo. A ellos no les importa qué viene o qué va. Nada los estremece. Ellos marchan hacia adelante. Amén. Párrafo 16. Moisés se irritó con la gente y la gente se irritó con Moisés. Él dijo, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta fue, sigue adelante. Ahora, ellos dijeron, estamos en este desierto y el ejército de Faraón se está acercando a nosotros. Están acampando justo detrás de nosotros. Pero Moisés sabía obedecer a Dios. Y si Dios envía a un representante, lo unge y lo envía al mundo. La gente debe obedecer a ese representante. Siempre ha sido así en toda la Biblia. Moisés fue llamado para la obra y Dios había dicho en su palabra que lo haría. Él había prometido que para liberarlos enviaría eso en aquel día. Dios hizo su parte, envió a Moisés. Pero los hijos de Israel, solamente porque pequeños obstáculos y demás cosas se presentaron para probarlos, fallaron en marchar con Moisés. Miren, ¿no es eso igual al día de hoy? Vemos salir el mensaje. Vemos la iglesia elevarse a un lugar en las alas del Espíritu Santo, hasta el punto que el poder de Dios conmueve a cada persona presente. La gloria de Dios desciende y señales y maravillas acontecen. Pero en menos de una semana se le permite a Satanás entrar a esa congregación. ¿Por qué lo hace? Dios lo permite. Entonces la iglesia comienza a murmurar y a retroceder. Quizás no fue así. Allí es donde fallamos.
Esa es la falla de la iglesia. Independientemente de lo que suceda, es Dios. Marche hacia adelante. Párrafo 17. Dicen, bueno, ahí está el hermano fulano de tal. Yo grité victoria con él, pero está de nuevo. No importa lo que él haya hecho. Eso no tiene nada que ver con usted. Bueno, el profesor fulano de tal dijo que eso no estaba correcto, que eso no era del Señor. No importa qué profesor lo haya dicho. Usted es el tipo que estuvo en el suelo sagrado. Usted es el tipo que estuvo ante la zarza ardiente. ¿Qué profesores de Egipto? ¿Qué tal si Faraón le hubiera dicho a Moisés? Oh, tú solo imaginaste haber visto una zarza. Pensaste que tenías. Eso solo fue algo que retumbó en tu oído. Moisés sabía dónde estaba parado. Moisés sabía lo que le había hablado. Y todo hombre nacido del Espíritu de Dios sabe lo que le habla cuando el Espíritu Santo viene. Eso habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Párrafo 18. Moisés fue llamado, él y Dios. Un poco después de que Moisés recibió su llamado, se fue para Egipto. Entonces tuvo que hacer que la gente le creyera. Miren, él era el profeta ungido del Señor, pero la gente no le creía, aunque Dios lo había probado por las señales y maravillas que hizo. Y por no haber creído a Moisés, el siervo del Señor, cayeron en el desierto. Y todos los que salieron de Egipto murieron. Ninguno fue salvo. Todos los que salieron murieron y perecieron, aparte de Josué y Caleb, que salieron al principio, porque murmuraron y se quejaron contra el mensaje vindicado que Dios había hablado en la Biblia. Oh, cuando me pongo a pensar en eso, cuando Dios promete algo, Dios cumple su palabra. Y cuando Dios le confirma esa palabra a usted, entonces créala. Dios prometió que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Sobre mis siervas y siervos derramaré de mi espíritu. Él está mostrando señales en los cielos y en la tierra. Grandes señales y maravillas acontecerían en los últimos días. Y aquí estamos en los últimos días y Dios está cumpliendo su palabra. El Espíritu Santo está aquí y está vindicando la venida del Señor Jesús y la gente lo rechaza y murmura en contra de eso, así como fue. Párrafo 19. Esa es nuestra liberación. Moisés era la señal en el poste de la liberación de Israel. Conforme a la palabra de Dios, el tiempo se acercó. Dios envió a Moisés y él fue la luz de Dios para aquel día. Hoy. El tiempo se está acercando. Las bombas atómicas están listas. El mundo va a explotar en pedazos muy pronto. Habrá cenizas sobre toda la tierra, nada más que cenizas volcánicas. El tiempo está a la mano y Dios prometió que derramaría de su espíritu y sacaría a su iglesia. El Espíritu Santo está aquí, representando eso con señales y maravillas, probando que Él es el mismo Jesucristo en la forma del Espíritu Santo y haciendo la misma obra que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Eso ciega a la gente. El Evangelio siempre ciega a la gente si no abren sus ojos. O usted marcha o eso ciega a la gente. Sí, en cada caso en la Biblia, cuando Dios enviaba un mensajero y ese mensajero era recibido, acontecía un avivamiento en ese tiempo. Pero si no eran recibidos, no había ningún avivamiento, sino que el caos seguía a la incredulidad. Así es hoy, nada menos. Yo pienso que hoy en día, párrafo 20, me gustaría mencionar a una mujer que me acuerdo de la Biblia. Para empezar, ella era mala. Corrompida hasta la médula. Era una joven hermosa llamada Raab. Para empezar,
Ella era pagana y una prostituta en la calle, pero había escuchado que había un Dios, no un ídolo mudo o una declaración de credo, sino un Dios que vivía entre su pueblo y los ungía. Señales y maravillas lo seguían. Ella escuchó sobre eso. Un día, dos representantes llegaron a Jericó y rápidamente ella, estando en la calle como una prostituta, los llamó y los llevó a su casa y les dijo: los andan persiguiendo, y los escondió. A mí me gusta su actitud. Ella no dijo: creeré cuando vea al gran ungido Josué hacer alguna señal. Si hubiera podido ver a Moisés hacer alguna señal, habría creído, sino que dijo: he oído. La fe viene por el oír y oír la palabra. He oído que el Dios del cielo, que es el Dios verdadero, está con todos ustedes y ha hecho grandes señales y maravillas. Secó el Mar Rojo, trajo plagas sobre Egipto, y hemos visto cómo ha entregado al enemigo en manos de ustedes, y el país entero está temblando por eso. Les pido misericordia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Clarksville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje ¿Por qué clamas? Párrafo 21. Ella no dijo: tendré que ver primeramente a este Dios, déjeme juzgarlo y tomarlo lo que dicen mis escrituras al respecto para ver. No lo hubiera encontrado. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y ella creyó. Y cuando le llevaron estas palabras a Josué, la palabra Josué significa Salvador, igual que Jesús. Cuando le contaron a Josué, el ungido de Dios, se le permitió a su casa permanecer. Cuando el pueblo marchó tres veces alrededor de los muros de Jericó y tocó la trompeta, se cayó todo en el muro, menos su casa, porque ella creyó antes de ver algo. Ella lo aceptó y dijo: esos son siervos del Dios Altísimo y los recibiré solo por haberlo oído. Lo creo. La fe viene por el oír. Ella oyó, creyó y lo aceptó. Noten que ellos dijeron: alta, este cordón. Ata este cordón escarlata con el que nos ha permitido bajar. Átalo en la ventana. Ese color rojo hablaba de la sangre de Jesús, la expiación. En aquel muro cayó todo menos la casa de Rahab, que estaba situada en lo alto del muro. Dios la honra y ella vio llevarse a cabo allí un milagro tan tremendo como lo fue en el haberse secado el Mar Rojo. Porque la mano de Jehová estaba sobre aquel lugarcito para protegerlo. Ella lo había aceptado. Los ungidos de Dios, los siervos ungidos de Dios habían ido allá y ella lo creyó. Antes de ver milagros, ella lo creyó de todas maneras y lo aceptó. 22. Elías, el profeta del Señor, ungido. Oh sí, Dios lo había ungido para ser profeta. Él era el pastor Elías. Me imagino que Jezabel no quería llamarlo así, pero de todas formas era su pastor. Dios lo hizo pastor de ella, así que ella lo odiaba. Dios le dijo: sube la montaña y quédate allí. Yo he ordenado a los cuervos que te alimente y te daré de beber del arroyo de Querí, el que se quedó allí. Pero el rey dijo: vayan, atrapen a ese fanático y tráiganlos acá. Y los soldados armados con el mandato del rey comenzaron a subir el monte, y tal vez Elías se levantó y dijo algo así: caballeros, este es un lugar santo. Yo he sido llamado por Dios para ser su profeta. Él me ha comisionado para quedarme en este terreno y proclamar su mensaje y el mensaje que tengo para ustedes. Es no se acerquen a este lugar. Amén. Aléjense de aquí, incircuncisos. ¿No han leído ustedes cuando Moisés, el siervo del Señor, cruzó el mar y los incircuncisos trataron de imitarlo y todos se ahogaron?
apártense de este lugar. Ellos dijeron, a este charlatán, ¿de qué escuela es? Vamos a ir todas las maneras. Elías dijo, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y vindique mi ministerio. Y en este instante el fuego cayó y consumió a 50. El rey podría haber dicho que fue un rayo lo que los mató. Entonces envió otros 50 y sucedió lo mismo. 23. Incredulidad. Y el hombre que se burla, escarnece y se mofa de la iglesia ungida del Dios vivo, perecerá algún día en un infierno. No estará ardiendo por unos minutos. Podría ser un largo tiempo. Así que este es suelo sagrado y el ungido de Dios se para allí. Ningún incircunciso o inmundo puede entrar a ese lugar. Eso es verdad. Si los imitadores siguen comportándose como lo están haciendo ahora, ustedes se darán cuenta que pronto terminarán en nada. Pero, ¿qué prueban los imitadores? Que hay un genuino. Hay un Dios real. Hay gente que quiere. Ellos no lo creen, pero quieren actuar como si creyeran. Pero uno que conoce a Dios es un hombre nacido de nuevo del Espíritu Santo y lleno con el poder de Dios. Con un así dice el Señor y marcha hacia adelante. Sabe que algo ha tocado su corazón. Ellos saben que están correctos. Entonces Elías era un hombre de Dios, ungido, pero ellos no le creían. 24. Miren a David, cuando él estaba con el profeta Natán, David era un hombre conforme al corazón de Dios y era el ungido. Dios lo había ungido rey y David no solo era rey, sino también profeta. Natán era el gran profeta de la nación y David era más o menos un poeta y profeta, escritor de cantos y músicos, y originalmente la profecía era más como un canto cuando ellos profetizaban. Entonces un día, mientras el profeta y el rey estaban sentados juntos, David dijo, no es correcto que yo viva en una casa de cedro y el arca de mi Dios en una tienda. Quiero que escuchen las palabras tan notables de Natán. Él dijo, David, oh, no fallen en captar esto ahora. Entiéndelo entre líneas. David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. Oh, hermano, cuando medito en eso, David, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios es contigo. ¿Por qué clamas a mí? Dios está contigo. Di y marcha hacia adelante. Dios te ha ungido. Avanza. No los dejes que te manipulen diciendo esto, aquello y lo otro. ¿Debería yo creer en Dios? ¿Debería confiar en Él para esto? Confíe en Él por cada respiro que inhales. 25. Fue el gran general Stonewall Jackson quien ha sido mi general favorito desde Josué. A Stonewall Jackson le preguntaron una vez, ¿cómo puede resistir con solo un puñado de hombres cuando la posición es tan grande? Así fue como recibió su nombre, Stonewall. Eso quiere decir muro de piedra en inglés. Porque no cedía, no se retiraba. ¿A qué le podíamos acreditar que un hombre así se mantuviera en pies? ¿Con la minoría cuando los yanquis llegaban por millares? Pero no lo hicieron retroceder. Se mantuvo como un muro de piedra. El resto del ejército rebelde se había retirado y llegaban los soldados diciendo, ¿qué es lo que ocurre con Jackson? ¿Por qué no se retira? Dijeron, resiste como un muro de piedra. A causa de eso le dieron ese nombre. Los otros generales le preguntaron, señor Jackson, él era un tipo pequeño, de cabello negro y ojos azules, y solo medía como 1.70 m de estatura. Era muy modesto y un individuo que hablaba en un tono de voz apacible. Le preguntaron, señor Jackson, ¿cómo puede resistir a tal oposición? Y medio tímido golpeó el suelo con su bota y respondió, nunca bebo un vaso de agua sin que primero le dé gracias a Dios por eso. Allí está, no hay retirada en Dios. 26. Habla y marcha hacia adelante. Eso es correcto. Esa es la comisión de Dios para su iglesia. No tenemos tiempo para holgazanear, dicen. Se acabó el avivamiento. No se ha acabado.
marche, ya es tiempo de que Pentecostés se termine. No, es tiempo de que Pentecostés se levante en el nombre de Jesucristo y marche. No hay retirada, no se pueden quedar en el mismo terreno. Avancemos con el Espíritu, o el Espíritu se seguirá moviendo con alguien más y lo dejará allí. Ustedes síganlo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. Cuando Jesús vino, dice la Biblia que Pedro dijo en el día de Pentecostés, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios de entre vosotros. ¿Cómo? Con señales, milagros y maravillas que hizo antes de vosotros, porque todos vosotros sois testigos de eso. ¿Qué era él? Era uno que hacía señales, un ungido. En otra parte dice, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros. La aprobación de Dios estaba sobre él. ¿Cómo lo había aprobado? Con señales y maravillas. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces creed a las obras si no podéis creerme como hombre. En otras palabras dijo, si no pueden creer que yo soy él, perecerán en sus pecados. Pero si no creen en mí, por lo menos creen en las obras que hago. Oh, él fue aprobado por Dios con señales. 27. Nicodemo lo dijo muy bien cuando fue a él de noche y le dijo, buen maestro, nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios. Amén. Ellos no podían esconder eso. Sabemos que eres un maestro que viene de Dios, porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces, las obras que tú haces, a menos que Dios estuviera con él. Ellos se daban cuenta que él era aprobado por Dios y ungido por Dios. Era el siervo de Dios. Las iglesias tuvieron que reconocerlo aun cuando lo aborrecían. Lo llamaban demonio. Trataban de encontrar todo tipo de excusa. Pero cuando había que enfrentar los hechos, ellos creían que él era el ungido. Pero estaban más interesados en sus tradiciones que en la unción de Dios. Los hombres y las mujeres de hoy en día se unirán a alguna posición social en la iglesia o algún grupo intelectual, porque aman estar del lado intelectual, sabiendo que el Espíritu de Dios tiene vida y se mueve. Cristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y así como fue en aquel entonces, es ahora y será por siempre. El mensajero de Dios está aquí, el Espíritu Santo. Rechazarlo es muerte y recibirlo es vida. Aprobado. 28. ¿Cómo lo acepta la gente? Miren, el Espíritu Santo tiene un mensaje. Di la palabra y marcha. Correcto. No clames a mí. Allí está la palabra. Háblala y marcha. Así dice el Señor. Ese es el mensaje del Espíritu Santo. Miren, el pueblo comenzó a murmurar y cayeron. Nosotros no queremos murmurar. ¿Cuáles son las obras que hizo Jesús? Él dijo, mis obras me declararán. Mis obras prueban quién soy yo. Mis obras me vindican. Cuando Dios envió a Moisés, las obras lo vindicaron. Cuando Dios envió a Elías, las obras lo vindicaron. Cuando Dios unge a un hombre, sus obras lo vindican. Cuando Dios envió al Espíritu Santo en estos últimos días, las obras lo vindicaron. El unirse a una iglesia, el unirse a una organización, aceptar un credo, una doctrina. Si eso fuera el Espíritu Santo, entonces siempre ha habido Espíritu Santo en todo tipo de religiones. Pero este Espíritu Santo tiene que ser el mismo Espíritu Santo del día de Pentecostés. No es ese mismo Espíritu Santo, no puede cambiar, es el mismo Espíritu, tiene que vivir por siempre. 29. Jesús dijo, las obras que yo hago, el que en mí cree, San Juan 14:7, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. El que en mí cree, ningún hombre puede creer que Jesucristo es el Hijo de Dios hasta que hayas recibido el Espíritu Santo. Solo está tomando por fe y aceptándolo, pero no puede decir que lo es. Podrá decir, yo creo que lo es, pero ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo hasta que el Espíritu Santo esté en él. La Biblia así lo dice. Primero tiene que venir el Espíritu Santo y dar testimonio, y uno sabe que Jesús es el Cristo porque vive en uno. Párrafo 30.
Entonces, ese mismo Espíritu Santo se da a conocer a sí mismo a la gente estas señales y seguirán a los que creen. La iglesia se ríe y se burla de esto. Y estamos viviendo en ese día. La atmósfera se está preparando para una bomba atómica, para juicio. La iglesia se está preparando para un rapto. Estamos esperando, con expectación, esperando. La iglesia está esperando la venida del Señor. El mundo está temblando y preguntándose quién va a lanzar la primera bomba a quién. A nosotros no nos interesa quién sea. Nosotros nos vamos de aquí. Por lo tanto, no nos interesa quién sea. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Sencillamente nos estamos gozando. Estamos contentos y creyendo que un día escucharemos un llamado del cielo y ahí vendrá Él. Su iglesia será arrebatada en el aire para encontrarse con Él y estar con Él. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di Clarksville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 31 dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él también los hará. Pedro dijo, Jesús de Nazaret, profeta ungido, ungido y aprobado por Dios de entre nosotros y todos vosotros, ¿sabéis? La Biblia también dice que Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y él salió haciendo el bien y sanando a los enfermos. Esa era la señal de que él sí era la que afirmaba ser. Así es como Dios lo envía. Así es como se supone que viene en los últimos días. Y el Espíritu Santo que viene en los últimos días no es para llevarnos a un credo o a una iglesia, sino a Dios. Y las señales sobrenaturales seguirán a ese Espíritu Santo. Párrafo 32. ¿Cuáles son las señales del Espíritu Santo? Si Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado por Dios y ungido con el Espíritu Santo, veamos qué mensaje tenía, qué hizo y cómo lo hizo. Veamos sus obras y entonces podremos seguir sus acciones. Encontramos que cuando él salió por primera vez en su ministerio a la edad de 30 años, cuando fue ungido con el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue hallar a un hombre llamado Pedro y le dijo, tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Él lo creyó porque Moisés había hablado antes de su tiempo y había dicho, el Señor vuestro Dios levantará profeta como yo. Esa será la señal que ustedes conocerán. Él será un profeta, Dios. El Mesías será tanto Dios como profeta y hará la señal de un profeta cuando venga. Párrafo 33. Igual que los judíos de hoy, Lewis Petur envió 1,000,000 de Biblias, Nuevos Testamentos, para los judíos que han vuelto de otras partes del mundo y nunca han oído de Jesús. Los que han estado allá durante 2,500 años. Y ellos comenzaron a leer los Nuevos Testamentos y dijeron, si ese es el Mesías, nosotros sabemos que el Mesías será un profeta a Dios. Si ese es el Mesías y no está muerto, sino que vive nuevamente, que haga la señal del profeta y le creeremos, porque nuestro Mesías es un profeta a Dios. Párrafo 34. Cuando Jesús se encontró con Pedro, le dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Y Pedro cayó a sus pies porque supo que ese era de quien se había hablado. Inmediatamente salió. Habían ido. Felipe fue a buscar a Natanael y le habló de aquel a quien habían hallado. Y cuando Natanael llegó ante él, él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él le preguntó, maestro, ¿de dónde me conoces? Y él le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él entonces dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ellos supieron quién era aquel. Párrafo 35. Aquella samaritana, cuando él le dijo, dame de beber. Aquella mujer de la nación de Samaria dijo, oh, eso. Él le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, no es costumbre que ustedes los judíos le pidan tales cosas a los samaritanos. Yo soy una mujer de Samaria. Él le dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí y yo te daría de una agua que no tendrías que venir aquí a sacarla. La conversación continuó por un momento hasta que él descubrió cuál era su problema y le dijo, ve, busca a tu marido y ven acá.
Ella le respondió, no tengo marido. Él entonces le dijo, cierto, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, bien has dicho. Ella le dijo, Señor, oh hermano, de inmediato el Espíritu de Dios en aquella mujer. Señor, paréceme que eres profeta, sabemos que el Mesías vendrá y nos dirá estas cosas, pero ¿tú quién eres? Él le respondió, yo soy él. Ella dejó caer el cántaro del agua y se fue. Ella bebió de un pozo que burbujeaba en su alma. Corrió a la ciudad y dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será ese el mismísimo Mesías? Párrafo 36. Ese fue el ayer. Lo es hoy y es el mismo por siempre. Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué no nos hacemos preguntas? Nos preguntamos si Dios sanará o no. Lo hemos visto sanar a miles, a ciegos, enfermos, cojos, paralíticos, y los que habían sido declarados muertos se levantaron de nuevo bajo el poder de la oración de fe. El Espíritu Santo se revela y centenares son sanados, ciegos y sordos. El mundo trata de ignorar eso, intentan ponerlo a un lado, pero no pueden. Eso regresa nuevamente y está ante ellos. Ustedes no pueden quitárselo de las manos. Párrafo 37. Hace 40 años cuando surgió Pentecostés por primera vez, dijeron, eso no va a durar, son puros fanáticos. Se rieron. Esa es la iglesia que crece con más rapidez en el mundo. El año pasado produjo 1.500.000 convertidos, lo que supera a todas las demás iglesias juntas. 1.500.000 el año pasado. ¡Allí está! No se está consumiendo, sino ardiendo. Sí, dicen, están locos. Se esfuerzan por alejar a la gente de ellos. Ellos intentan sacar a la gente. Aléjense de ese grupo. No se junten con ellos. Allí no hay nada. Aléjense de eso. De todas maneras, si fuera levantado a todos, atraeré a mí mismo. Párrafo 38. Cuando una gran señal aparece con el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lenguas. Y lo creen. Centenares y centenares son añadidos. Entonces se llega a un punto donde intentan sacudirse aquello. Dios se mete en ello y da interpretaciones sobre todo eso. Y tan pronto acaba, Dios envía profecía detrás de eso. Él dijo, si entra un indocto entre vosotros y alguno habla en lenguas, pero si alguno profetiza y declara los secretos del corazón, se postrarán y dirán ciertamente Dios está con ustedes. ¿Qué es eso? Allí está la señal mesiánica nuevamente. Sí, Señor, si alguno revela los secretos del corazón, toda la congregación dirá, ciertamente Dios está con ustedes. Eso es lo que sería la señal mesiánica. Podemos verlo. Párrafo 39. Cuanto más intentan sacudirse de ello, más va a obrar Dios. Pero un día Él se cansará de sacudirlos. Él se cansará de empujar a esa iglesia y cuando eso ocurra, Él tendrá suficiente, desatará una cuerda de juicio y con una mano eterna alcanzará y levantará su iglesia. Ella volará. Oh, gloria, volará en la mañana. Oh, hermano, yo anhelo estar allí y estaré esa mañana cuando ella tome las alas del alba y vuele a los brazos de su amado. Oh, ¿qué día será ese? Párrafo 40, por último. Hoy estamos viviendo. ¿Por qué no nos preocupamos? ¿Por qué ustedes se hacen preguntas? ¿Por qué esperan? Hablen y marchen, no clamen y digan, oh Señor, ¿será tu voluntad sanar hoy? Seguro que sí, es su voluntad. Así dice el Señor, es su voluntad. ¿Podré recibir el Espíritu Santo hoy? ¿Han pasado los días de los milagros? Ciertamente los días de los milagros están aquí por siempre. El Espíritu Santo está aquí. ¿Hablan los hombres en lenguas hoy? ¿Hablan los hombres en lenguas hoy? La Biblia dice que sí, estas señales seguirán a los que creen. ¿Interpretan los hombres los mensajes? La Biblia dice que sí, y con eso basta. Así dice el Señor. Hablen, no clamen. Hablen y marchen. Dios no quiere un montón de niños llorones. Quiere hombres con espinazo. No con cartílagos de pollo. Ojalá yo lo tuviera. Ojalá yo pudiera hacer esto. Con espinazo que se pare con la brecha. Amén. Que reclame la victoria, que reclame a los elegidos en medio de la oscuridad, sin importar lo que otro diga. Nosotros hablamos y marchamos. Crean el mensaje. Dios está aquí y Él probará su mensaje. Dios está aquí. Él es el mismo Dios que estuvo allá en Galilea. Es el mismo Dios de los días de Moisés. No puede fallar. ¿Lo creen? Amén, hermanos.
Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Clarksville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿por qué clamas? Di. Párrafo 41. El Espíritu Santo ha venido. Las señales del Espíritu Santo. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces creedme. Cuando él le dijo a la mujer junto al pozo lo que estaba mal con ella, ella dijo, ese es el Mesías. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y más que éstas hará, porque yo voy al Padre. Ahora, la versión King James dice, mayores. Pero si toman el original, no dice mayores. ¿Cómo se podría hacer algo mayor? Él detuvo a la naturaleza, sanó a los enfermos, levantó muertos y limpió a los leprosos. Oh, hizo de todo. Él dijo, más que estas haréis, porque no solo estaré con vosotros, sino en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo creen? Párrafo 42. Oremos. Señor Jesús, solo una palabra de parte tuya significa más que todo lo que los predicadores en el mundo pudieran decir. Solo una palabra, Señor. Di, no clames, di y marcha. Puedo verte un día bajando de la montaña y tenías hambre. Miraste un árbol esperando hallar higos allí, pero no había higos. Entonces miraste al árbol y le dijiste, nunca más des frutos, y te retiraste. Al siguiente día, como al mediodía, cuando pasaban por allí, el árbol había comenzado a secarse, y uno de los apóstoles, llamado Pedro, dijo, he aquí el árbol, qué rápido se ha secado desde que lo maldijiste. Él entonces dijo, de cierto os digo, si tú le dijereis a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudareis en vuestro corazón, mas creyereis que será hecho lo que dices, lo que dijereis te será hecho. ¡Oh Dios, qué promesa! ¿De quién procedió eso? Del Creador de los cielos y la tierra. Él estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Te damos gracias, Señor, por esta promesa. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Párrafo 43. Ahora, Padre, para continuar con este mensaje, si en esta noche tú solamente nos hablas algo en la línea de lo sobrenatural, que tal vez haya aquí alguien que nunca ha tenido la idea que tú vivías todavía en esa forma. Creían que tú resucitaste y estás en alguna parte llamado cielo, allá a lo lejos, que vives allá y nos comisionaste todo eso a nosotros para que tuviéramos nuestros credos y demás. Qué ilógico es que una persona acepte eso solo porque no le han enseñado la Biblia. Tú dijiste, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estaré en vosotros, y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. No soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. A los discípulos les dijiste, no penséis en lo que tengáis que decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu que habita en vosotros. Amén. Oh, ¿cuánto te agradecemos, Dios Santísimo, por esas promesas? Me alegra mucho conocerlas. Mi corazón se entusiasma al saber que aquí mismo, siendo yo ya de 50 años de edad y viviendo a la sombra del tiempo, en el atardecer de mi vida, contemplando el atardecer de la historia del mundo y cerca de la venida del Señor Jesús, saber que esta gran verdad descansa dentro de mi pecho y arde como un fuego. Es gozo inefable y lleno de gloria. Hay un celo que llama para que clame al mundo. Oh, recíbanlo,
Es demasiado tarde. Concede, Señor, que en esta noche el ejemplo perfecto que Cristo nos dio regrese en el poder de su resurrección. Concédelo, Señor. Para la gloria de Dios lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 44. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo, ahora entren en el espíritu de adoración. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. El hermano Branham empieza a tararear. Yo le amo. Señor, oh Señor, ven ahora. Te creemos y te pedimos que nos unja. Unge a tu siervo, Señor. Toma mis vistas, mis labios, mi mente y mi intelecto y úsalos para tu gloria. Háblale a tu siervo, Señor. Escucha a través de los oídos de la congregación y recibe la gloria para tu nombre, Señor. Que cuando este servicio termine, no haya una persona débil en medio nuestro, Señor. Yo le he hablado al pueblo. Ahora tú y nosotros marcharemos para creer que tú estás aquí con nosotros. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Nosotros creemos eso, Padre. Ahora toma este servicio, Señor. Hasta aquí puedo llegar yo. De aquí en adelante se necesita de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdame. Amén. Párrafo 45. Alguien da una profecía. Amén. Miren, a eso se le llama el espíritu de profecía. Cae sobre unos y otros, ¿ven? Él hizo una promesa. Él nos dio una promesa y eso significa que Él está aquí, ¿ven? Miren, Junie es un hombre tímido y no es su estilo hablar así, pero el espíritu de Dios corta como una espada de dos filos. ¿Se fijan? Y cuando la unción lo atrapa, entonces es algo distinto. Algunas veces hace cosas. Ahora estamos agradecidos de Dios por ver estas cosas. 46. Ahora creo que Junie y Billy estuvieron aquí hace un momento. ¿Es cierto eso? ¿Sí? Ellos repartieron las tarjetas de oración y mencionaron que algunas de las personas habían venido. Estábamos esperando algunas más, tal vez de la parte de afuera, pero dijeron que no serían muchas. Así que haremos formar a las que tenemos tal vez todas a la vez. Comenzaremos con el número uno. Formaremos a la gente y oraremos por cada uno de ellos. Veremos entonces si el Señor nos revela algo en la línea de oración. Comenzaremos con la número uno y formaremos el grupo. ¿Quién tiene la tarjeta número uno? ¿Quiere pasar? La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor, que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar tu enfermedad, lleno de gracia y bondad. Es nuestro Jesucristo. 47. Me estaba fijando en la fila. No estoy seguro, pero no creo que haya alguien allí. Esta jovencita que está parada aquí habló conmigo esta mañana y me dijo que venía de alguna parte y que una vez fue sanada en una reunión. Pero no dijo nada sobre ella, solo dijo que había sido sanada en una reunión. Creo que así fue. El caballero que está detrás de ella, no creo que conozca a ninguno de ellos o a esta señora. No conozco. Conozco a la hermana Fung. Está esta que está aquí. Ella es la que conozco aquí hasta ahorita. Es la única que conozco. Ahora bien, si en la fila pasa alguien que yo conozca, intentaré no decir más que la oración. Ustedes saben, porque se pensaría que esas personas me lo han contado, pero nosotros no sabemos si el Espíritu Santo dirá algo. Puede que no lo haga, pero aquí está un perfecto hermano. Una cosa es decir algo y otra es ver que sea probada. La Biblia dice, examinadlo. Todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Párrafo 48. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no cambia, tendrá que actuar en su iglesia. Miren, ¿cuántos saben que Cristo es el Espíritu de Dios? Todos sabemos eso.
Él es el ungido. Jesús fue el ungido. Allí es donde se confunden todos los que creen que hay tres o cuatro dioses distintos. Dios es espíritu y Jesús fue el cuerpo en el que moró el Espíritu de Dios y lo convirtió en Emmanuel, Dios en un tabernáculo en la tierra. Él era Dios. Jesucristo era Dios y sin embargo era el Hijo de Dios. Su carne era el Hijo de Dios porque Dios se la creó, pero dentro de él era Dios. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre está en mí. Yo estoy en vosotros y vosotros estáis en mí. Allí lo tienen. 49. Ahora bien, yo creo que esta dama no la conozco, no creo conocerla. Si la he conocido, no la recuerdo ahora, lo he olvidado. Supongo que eso es lo correcto, sí, es lo correcto. Esa dama que está allí no creo que la conozca. Esta dama o aquella no creo que conozca a alguien aparte de la hermana Fung. Si eso es cierto, levanten sus manos, ¿cierto? Muy bien, señor. ¿Cuántos de ustedes allá saben que yo no lo conozco a usted? Sin embargo, usted está enfermo. Levante su mano y diga, me gustaría que se orara. Si usted cree que el Espíritu Santo puede tocarlo y hacer algo por usted, entonces levanten sus manos y digan, yo necesito la oración. Levanten sus manos. Dios los bendiga. Las dos personas que están allí, la dama que está acá, muy bien, la dama que está allá atrás, 50. Miren, ustedes no tienen que estar aquí arriba. En una ocasión, una mujer tocó su manto y él se volteó y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y pues ellos le dijeron, todos te están tocando. Él dijo, pero me he debilitado. Virtud salió de mí. Me debilité. Virtud. Percibo que de mí salió fuerza. Él miró a su alrededor hasta hallar a la mujer y le habló de su flujo de sangre. Ella le dijo que se había detenido. ¿Es cierto eso? El flujo de sangre se había detenido porque ella había creído en Jesucristo. ¡Qué hermoso! En esta noche, Jesucristo es el sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras enfermedades. Tóquenlo y créanlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, 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 hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de entrar a los cultos de nuestro profeta Elías William Marion Branham. El mensaje anterior que estábamos lecturando, ¿quién es este?, fue predicado en la mañana. Y hoy en la tarde, en la noche ya, estamos lecturando. ¿Por qué clamas? Di. Continuamos con la lectura. ¿Por qué clamas? Di. Clarksville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué clamas? Di, párrafo 51. ¿Cuánto me conocen? Sin embargo, ustedes saben que yo no sé cuál es el problema, pero ustedes quisieran que Dios lo sanara. Levanten sus manos ahora. Miren. Miren para acá y crean. Tengan fe. Ahora, la Biblia afirma que Jesús es el mismo. Afirma que las obras que él hizo serían hechas por aquellos que creyeran en él, especialmente en los últimos días. ¿Creen ustedes que estamos viviendo en los últimos días? Recuerden, ahora que las señales de Dios son locuras para los intelectuales, se requiere un espiritual para revelarla. Como niños, el profeta dijo, habrá un día. Eso fue hace unos 2500 años. Habrá un tiempo cuando no será noche ni día. Será un día en penumbra, pero en el tiempo de la tarde aparecerá el sol, habrá luz. ¿Cuántos han leído esa profecía? Seguro, una luz. 52. Ahora, ¿qué es eso? Geográficamente, el sol sale en el este y se oculta en el oeste. Cualquiera que conozca de historia sabe que la civilización ha viajado del este al oeste. China es la civilización más antigua que tenemos.
Muy bien. La civilización ha recorrido del este al oeste, pero ahora el este y el oeste se han encontrado. Supuestamente nosotros somos el mundo más civilizado. La gente más civilizada está en el oeste. Son los más modernos y tienen las cosas más modernas y demás. Porque la civilización ha avanzado conforme ha viajado hacia el oeste. 53. Miren, ¿qué descendió sobre la gente del este? Jesucristo vino sobre la gente del este y el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Eso mostró grandes señales y maravillas. Luego desapareció, unos 200 años después de la muerte de Cristo. En la segunda ronda de apóstoles se llegó a los 300 días. De acuerdo a los padres antes de Nicea, la historia sagrada de la iglesia. Allí se formó lo que llamaron los primeros padres. Se formó en Roma lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica Romana. Así que fabricaron su primera organización. Y Roma, cuando la Iglesia Católica dice que es la Iglesia Madre, ella es absolutamente la madre de las iglesias organizadas. Es la primera iglesia que se organizó. 54. Pasaron 500 años en las iglesias católicas hasta Martín Lutero. Él protestó contra la Iglesia Católica, negándose a llamar la comunión el cuerpo literal de Cristo. Protestó contra eso y arrojó la comunión al piso. Fue castigado haciéndolo caminar sobre sus rodillas, pero se negó a hacerlo y formó lo que conocemos como la Iglesia Luterana. Allí tenían la imprenta y demás. Entonces se organizaron y formaron una organización semejante a la organización de la Iglesia Católica. Así pasaron centenares de años. Entonces apareció Zwinglio, y después de Zwinglio él era más o menos un desterrado. Él creía que Jesús era el Hijo de Dios mientras se llamara el Hijo de Dios, pero era hijo de José y que no había nacido divinamente. Los suizos se apegan a la doctrina de Zwinglio. Luego vino Calvino. Calvino pasó y tras Calvino vinieron otros hasta que nos encontramos con John Wesley. Él se levantó los días de la iglesia, calvinistas de Inglaterra, que eran los anglicanos, los anglosajones. De allí salió el grupo de la santidad, llamado los metodistas. Cuando hicieron eso, formaron una iglesia llamada la Iglesia Metodista. De la Iglesia Metodista salió otra y luego aparecieron los presbiterianos. De los presbiterianos salieron los bautistas y de los bautistas salieron uno tras otro hasta que se formó la última iglesia, que es la pentecostal. 55. La bendición pentecostal que vino en la forma del Espíritu Santo fue organizada por ellos. Eso es absolutamente la verdad. Dios nunca organizó una iglesia y yo no creo que alguna iglesia tal vez haya respaldado una organización. La Biblia habla en contra de eso y afirma que la ramera, la iglesia de Roma, será quemada con sus hijas. Eso es exactamente la verdad. Pero de allí ha surgido un día del que habló el profeta que no sería ni día ni noche. En penumbra, han tenido suficiente luz. Ellos dirían, bueno, nosotros discutimos que somos bautistas, somos luteranos, somos esto y aquello. Por causa de las organizaciones pequeñas verdades que ellos han encontrado en la Biblia. Lutero se organizó sobre el justo en su fe vivirá. John Wesley se organizó con santificación. La segunda obra definitiva de los pentecostales se organizaron con las lenguas como la evidencia del Espíritu Santo. Todas esas cosas son ciertas. Eso es la luz. Eso es luz, pero no toda. Cuando usted forma un credo, tiene que permanecer con eso. No puede avanzar. Entonces el Espíritu Santo sale y se mueve a otra parte. Ellos se han organizado. Esa es exactamente la historia sagrada. 56. Pero ahora ha llegado el tiempo. Las luces del atardecer han llegado. La civilización ha acabado y ahora el sol se está ocultando sobre la civilización. El fin está aquí. El fin del mundo está aquí. El fin del tiempo está aquí. El fin de la iglesia está aquí. Todo ha llegado al fin. Y mientras el sol se oculta, el mismo sol que sale en el este se oculta en el oeste. Dios prometió que habrá luz en el tiempo de la tarde por medio del profeta. El mismo sol que salió y mostró el Espíritu Santo
por medio de Jesucristo en los días primitivos, en el horizonte oriental, ha brillado en el horizonte occidental en los últimos días, mostrando las mismas señales que Jesús profetizó habría. Estas son las escrituras, amigos. Es asunto de ustedes lo que piensen de esto. ¿Pueden verlo? 57. Aquí está una mujer. Pase por aquí, hermana. Como guste. Hasta donde sé, nunca he visto a esta mujer. No la conozco. Es solo una mujer que ha pasado hasta aquí. Puede ser miembro de esta iglesia. Puede ser miembro del tabernáculo. No sé, es solo una dama. Si la he visto alguna vez antes de hoy, no lo sé. Pero Dios sí conoce a la mujer. Bien, si Jesús es el mismo de ayer y por los siglos, entonces ella está aquí por alguna razón. No sé lo que puede ser. ¿Qué tal si fuera como la mujer de junto al pozo? No tiene que ser el mismo tipo de caso. Podría ser solo un hombre y una mujer que se encuentran de la misma manera. Tal vez la dama sea un crítico. Quizás sea una cristiana. Tal vez esté aquí con sospechas para tratar de hallar algo. Quizás esté aquí porque esté enferma. Tal vez esté aquí por alguien más. No lo sé. Y eso es verdad. No les puedo decir, pero Dios sí lo sabe. 58. Entonces, si fuera dicho, digamos que ella está enferma porque este es un servicio de sanidad. Tal vez lo esté, podría no estarlo, pero si está enferma y está aquí para que se le ore, Dios sabe que yo no sé nada sobre ella. Bien, si no conozco a la dama y no sé nada sobre ella y ella está buscando a Jesús para sanidad, yo le diría esto: por sus llagas fuiste sanada. Miren, la sanidad es como la salvación. Usted no recibe la salvación esta noche. Cuando Jesús murió, pagó por sus pecados. Usted solo lo acepta. Fíjese, cuando él murió, llevó los pecados del mundo. Cuando él murió, sanó a toda persona enferma. La deuda completa fue pagada. 59. Ahora bien, ¿qué tal si Jesús estuviera aquí esta noche en la forma de un hombre como estuvo cuando él caminó en Galilea? ¿Qué tal si él estuviera vestido con este traje y estuviera parado aquí y ella estuviera así de cerca de nuestro Señor? Seguro que a mí me encantaría estar así de cerca de él. Si ella estuviera parada allí y él estuviera parado aquí y le dijera: mujer, ¿crees tú que soy yo él? Si crees, no perecerás. Ella diría: sí, Señor, yo creo que tú eres él. Bueno, ¿qué buscas? Busco sanidad, Señor. Hija mía, ¿no puedes tú creer que ya yo lo hice cuando morí allá y dije que estabas consumado? ¿No está escrito en la escritura que yo fui herido por tus pecados y por mis llagas tú fuiste curada? Eso es. Bueno, ella se preguntaría. Me pregunto si ese es el Señor. Cualquiera podría decir eso. Cualquier hombre podría predicar eso porque eso está en la Biblia. Pero si ese es real, él conocería mi corazón. Porque él conoció el corazón de la mujer junto al pozo y él prometió la misma cosa. 60. Ahora, él no dijo que volvería en la forma de un cuerpo para llevarlo a cabo, sino que enviaría el Espíritu Santo que moraría en nosotros y que ese Espíritu Santo conocería los secretos de los corazones, porque mostraría las cosas que han de venir, revelaría los secretos de los corazones. ¿Es cierto eso? Él lo prometió. Entonces, si él es el mismo y yo, le diré esto. Yo creo que este gran espíritu que está entre nosotros es el Espíritu Santo. Yo creo que él me llamó para este propósito. Eso no me convierte en más que el hombre que fue salvo esta mañana. Soy solo un siervo y su hermano. Y eso me hace menor que usted, porque soy enviado a servirle. Yo soy un servidor del público. Un servidor del público es un ministro que le sirve al público para llevar las de perder, el que recibe las quejas del público y lo que pudiera hacer. Se para allí y usted no tiene gracia suficiente para sonreír y aceptarlo. Entonces debería regresar al Calvario y confirmar nuevamente su comisión. Eso es lo que debería de hacer. Dios lo bendiga, hermanos.
Amén, hermana Erika. Dios la bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas, Dee? Clarksville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 61 al 69. Dice, ahora, si Cristo está aquí, entonces que hable Cristo. Yo no conozco a la dama y Dios lo sabe. No conozco a la dama, no sé nada sobre ella. Pero si yo he dicho la verdad, entonces Jesucristo tiene que pararse por la palabra, porque esta es la verdad. ¿Está bien? Todos nosotros lo creemos. Muy bien. Miren, aquí es donde viene el reto. ¿Estará la escritura correcta o equivocada? Ahora, aquí es donde se encuentra, no en algún lugar oscuro, no es allá donde trabaja el diablo. Es justo aquí, en la casa de Dios, aquí, delante de los santos ungidos y los hijos de Dios, del precio de su sangre. Párrafo 62. Aquí estamos ambos delante de Dios, en esta plataforma santa, esta Biblia y el Espíritu Santo presente. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo soy un hombre igual que usted, pero se necesita lo divino, se necesita el Espíritu, o no funcionará. Pero yo sé que Él está aquí porque hizo la promesa y Él no puede retractarse de la promesa. Ahora, Señor, de aquí en adelante te pido que te manifiestes y que la gente pueda ver que tú eres el Hijo de Dios. Esto es permitido por ti para cumplir la palabra a nosotros los gentiles. Los judíos lo vieron en su día. Los samaritanos lo vieron en su día, pero los gentiles no lo vieron porque estaba escondido de ellos. Pero tú dijiste que ellos tendrían su día y ahora es la edad de los gentiles y tú te lo estás manifestando. Si te revelaste como el Mesías a los judíos diciéndole a Pedro quién era él, diciéndole a Natanael dónde estaba y a los samaritanos te le revelaste diciendo a la mujer cuál era el problema, entonces no puedes dejar a los gentiles con solo membresías de iglesias. Ellos tienen que recibir lo sobrenatural, perdón, sobre lo sobrenatural porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y te das a conocer por igual. Concede, Señor, que sea así para cumplir tu palabra. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, oro que protejas al pueblo porque sabemos que si hay espíritus malignos sobre estos enfermos, se irán hacia los críticos y otros. Así que te pido que protejas y tengas misericordia de todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 63. Solo quiero que me conteste. Primeramente quiero hablar con usted como nuestro Señor habló con la mujer junto al pozo. Ahora, usted dirá, ¿por qué está haciendo eso, hermano Branham? Para captar su espíritu como lo hizo él diciendo, dame de beber. Ella le iba a dar de beber, pero dijo, no es costumbre que ustedes los judíos le pidan agua así a los samaritanos. Él comenzó a hablar con ella, pero si supieras con quién habla contigo. Pero si supieras quién habla contigo. Ahora, sobre la base de esto, nosotros somos desconocidos. Nos encontramos por primera vez. Usted está aquí por algún propósito y yo no sé cuál es, pero si el Señor Dios me revelara por qué está usted aquí, algo que usted haya hecho o algo que usted espere hacer, si Él pudiera decirle lo que usted ha sido, seguramente sabría lo que usted será, porque usted sabría si eso es cierto o no. Sabría si es cierto porque es usted quien ha vivido esa parte de la vida. Si él le puede decir lo que usted ha sido, entonces podrá decirle lo que usted será y seguramente se sentirá bien al hacerlo, ¿cierto? Seguro que sí. Eso es el secreto de esto, ¿ven? Eso es el poder de esto. Ese es el Espíritu Santo que se revela a sí mismo cuando viene. Párrafo 64. Usted es una dama y yo un hombre. Aquí estamos de pie. Usted tiene un espíritu o no estaría allí. Yo tengo un espíritu o no estaría aquí. Percibo que usted es cristiana, porque tan pronto su espíritu lo capta, es bienvenido y el Espíritu Santo que está por encima de nosotros lo reconoce como su hija. Ahora, yo no tenía idea si la dama era cristiana, pecadora, blasfema u otra cosa, pero es espíritu. Si la congregación, ¿cuántos han visto la fotografía del ángel del Señor que tienen en Washington D.C. y todas partes? Está aquí justo entre la dama y yo.
Párrafo 65. Ahora, si usted lo admite, usted sabe que hay algo acerca de usted. Es una sensación muy dulce, ¿cierto? Para que la gente lo sepa, levante su mano, para que ellos lo puedan ver. Una sensación muy dulce. Estoy mirando directamente hacia esa luz y se está moviendo justo entre la dama y yo. Ahora, esa columna de fuego siguió a los hijos de Israel en el desierto. Estuvo en la zarza ardiente que le habló a Moisés y cuando fue representada en un hombre, Jesús. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy era el que estaba en la zarza ardiente. Y las obras que yo soy hizo cuando estuvo en Jesús. Prometió venir en los últimos días y hacerlas de nuevo. Aquí está la misma columna de fuego. Los científicos lo saben, el mundo lo sabe, la iglesia lo sabe, nosotros lo sabemos, aquí está, obrará, es el mismo, seguro, es la misma cosa. Párrafo 66. Hay una cierta enfermedad en la sangre en esta dama. Veo la sangre y tiene aspecto muy ligero o blanco. O es diabetes, sufre de azúcar. Eso es correcto. Yo no conozco a la mujer que ella sea testigo. Un examen, estamos mostrando algo que dice que es azúcar. Eso es lo que está mal con usted. Eso es cierto. Usted dirán, usted adivinó eso, hermano Branham. Veremos si lo adiviné. Aparte de eso, ella sufre de un nerviosismo tremendo. Eso es verdad. Hay algo mal en sus piernas también. Eso es así, dice el Señor. Esto no es adivinar, ¿verdad? Usted no es de aquí, viene del sur, es de Texas y su nombre es la señora Christian. Regrese porque usted está sana. Usted puede. Miren, eso no es adivinar, ¿verdad, amigos? Es el Espíritu del Señor. Si pueden creer, esperen un momento. Ella se está gozando ahora y está teniendo un momento maravilloso en el Espíritu. Algo le sucedió. La maldición se fue de la mujer. Y si usted hubiera estado sufriendo de esa manera, probablemente se sentiría igual. Párrafo 67. Muy bien, señora, miren. ¿Cree usted que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si el Señor hablara a través de mí y me dijera cuál es su problema, usted sabrá si es la verdad o no. Usted no está aquí por usted misma, sino por alguien más. Es su hijo. El hijo tiene un problema en los pulmones y problemas en los intestinos. Ahora, ese pañuelo con lo que se secan las lágrimas, póngalo sobre él. No dude. Él sanará. No dude. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está, señora? Esta dama que está aquí tiene la sombra de la muerte. ¡Ajá! ¿Cree usted que el Señor la puede sanar? Dios sana el cáncer. Usted sabe eso. Es cáncer en el seno. Correcto, pero usted acepta su sanidad. Usted es la señora Woodward. Regrese, crea con todo su corazón y eso se irá. Si todavía puede creer como lo hace ahora, no morirá de eso. Dios le bendiga. Siga por su camino y gócese. Tenga fe. Párrafo 68. Ahora, yo creo que esta es la dama que habló conmigo esta mañana y dijo que había sido sanada en una reunión antes. Muy bien, hace 7 años. Muy bien, si puede apártese del ventilador allí, tal vez puede oírme un poco mejor. Muévase hacia acá, un poco más cerca. Hasta donde yo sé, somos desconocidos el uno para el otro. No más que haberlo dicho. ¿Cómo está? Esta mañana yo le dije que si quería algo que tuviera que ver con el discernimiento que esperara mejor hasta esta noche, para así poder estar juntos en la oficina permitiendo que el Espíritu revelara algo que tal vez nos ayude. Párrafo 69 por último. Ahora, usted está muy enferma, apenas puede estar parada. Usted quiere creer, está tratando de creer. Una vez tuvo la sombra de la muerte, tuvo tuberculosis o algo así hace años. Ahora tiene problemas en su garganta y usted teme que sea cáncer. Usted teme que pueda hacer eso. Se pregunta si es cierto. Usted también desea la oración y está orando por algo o alguien que está en su casa. ¿Cierto? Usted es de Ohio. Es la señora M.C. Carroll. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, expulsa el temor de esta joven. Si años atrás libraste su vida de aquella sombra y ella vio desvanecerse, esta noche podría ser igual. Condena a este demonio, deja a la mujer en el nombre de Jesucristo, que pueda regresar y quedar sana, que en otra reunión pueda venir y dar testimonio de esta sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. No dude ni un poquito, vuelva a casa y sea sana, seguro. Yo creo que usted está bien, vaya gozándose y dándole gloria. Si puedes creer, todo es posible.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Servicio realizado el día 4 de octubre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, y concluimos con este glorioso mensaje, párrafo 70 al 77. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mensaje, ¿por qué clamas? Di. Párrafo 70. ¿Cree usted, Señor? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Solo su siervo, digámoslo así. Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no lo conozco a usted y usted no me conoce. Ahora, algo sucedió en alguna parte. Algo sucedió en la audiencia. No fue eso. Es alguien por quien usted está orando. Es un niño, ¿correcto? Muy bien. Era un niño y yo pensé que era un niño en la audiencia, pero es su hijo. Hay varias cosas malas. Está preparado para una operación de hernia y otras cosas. Usted es de Illinois. Regrese, tenga fe y el niño estará sano. Dios le bendiga. El Señor le bendiga. ¿Cree usted? Tenga fe en Dios, no dude. Yo conozco a este hombre que está sentado aquí en una esquina. No conozco su nombre, pero sé que él asiste aquí. Él viene de vez en cuando. Es de Michigan. Está sentado allí orando y hasta ahora yo no sé cuál es su problema, pero ya lo sé. Se lo voy a decir porque creo que lo va a ayudar. Sus problemas de la espalda ya se fueron, así que vaya, tenga fe. Párrafo 71. ¿Cree usted con todo su corazón, señor? Problemas de la sangre, es diabetes. Usted tampoco es de aquí, usted es de Georgia. Es el señor Johnson. Regrese. Crea con todo su corazón y eso lo dejará. Ahora, yo no lo conozco, creo que no lo conozco, pero vi a la señora Shear aparecer aquí. ¿Está la señora Shear en el edificio? Ella está orando por lo mismo que tiene esta dama. Usted tiene problema estomacal. Y usted también tiene problemas estomacales, eso es cierto. Es ese demonio tratando de atraparlas a las dos. Ustedes son sanadas, vayan y queden normal. 72. Usted no cree eso, ¿verdad? ¿Cree que Dios lo sanará y que estará bien el niño pequeño? Le teme a la tuberculosis, pero usted cree que Dios no, que Dios lo sanará y estará bien. No se preocupe, hermana Fung. Estará bien. Dios le bendiga. ¿Quién más tiene tarjetas de oración? Veo a uno o dos más, supongo. ¿Es esa su madre? La veo parada junto a usted. Ella tiene problemas de la tiroides y quiere que se le ore. Si puede creer, todo es posible. Tenga fe en Dios. Cualquiera de ustedes mire y viva. ¿Lo creen? Pues Cristo, Cristo está aquí. Pues Cristo está aquí. 73. ¿Se siente diferente ahora? ¿Verdad, hermana? Ahora, vuelva a casa y quede sana ahora. Pues seguro, ciertamente, seguro. Amén. Vea, usted tiene ese complejo a su alrededor, ¿ve? Pero el poder de eso se rompió hace unos instantes. Siga creyendo, siga esforzándose. Marche, hable. Por sus llagas yo fui sanado. Manténgase firme con eso. Siga adelante y quede sana y todo estará bien. Parece como si todo brillara a su alrededor ahora, cuando al estar aquí en la plataforma estaba oscuro. Usted está bien. Las bendiciones están sobre usted ahora. Si lo desea, puede continuar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Siento que el Espíritu Santo quiere hacer algo sobresaliente. Amén. Deje de llorar usted allí, señora. Usted está orando por un amigo que está en el hospital de New Albany con tuberculosis. ¿Cree usted que él está aquí? Bien, inclinemos nuestros rostros por un momento ahora. 74. Santo Espíritu de Dios, mientras mi carne tiembla, ungida con tu presencia, no solo la mía, sino la de otros aquí también. El poder de tu resurrección habita entre nosotros ahora. Estamos conscientes que estamos ante el Dios viviente, que estremeció el monte Sinaí. Y no solo eso, sino que también estremecerá la tierra en su venida.
El que levantó a Jesús de los muertos está parado aquí, en esta noche, en esta iglesia, Señor. Nosotros no podríamos construir un lugar digno para que tú vinieras, pero en tu humildad has descendido al más humilde. Estamos agradecidos por eso. Tú nos has visitado y has probado que estás entre nosotros. Creemos tu palabra, Señor. Yo la hablé como tu siervo. Permite que ahora podamos marchar conforme el mensaje nos manda, que podamos avanzar en el poder de su resurrección, que no haya una persona débil, que el Espíritu Santo entre completamente a este edificio ahora y sane a toda persona que esté aquí, que no quede ninguna enfermedad entre nosotros, que no haya ninguna duda entre el pueblo y que haya tal estremecimiento entre el pueblo ahora para que ellos puedan sentir que todo está bien, concédelo, Señor. 75. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, quiero que la persona que está a su lado, quiero que pongan sus manos sobre la persona que está a su lado. Solo impongan sus manos sobre ellos, adentro o afuera. No importa dónde estén, impongan sus manos unos sobre otros. No importa cuál sea su necesidad, eso no importa para nada. No importa dónde esté la persona. Podría estar al lado, al otro lado del mar o al otro lado del océano. No importa dónde esté. Dios cubre todo el espacio y llena todo el tiempo. Él es omnipotente, omnipresente e infinito. Él está aquí ahora y escucha su oración. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Y cada uno de ustedes es un creyente. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ustedes que tienen sus manos sobre otros, están conectados aquí arriba con un grupo. Ahora quiero que oren por cada uno. Ore a su manera. Cada uno de ustedes comience a orar. Ore por la otra persona a su lado y diga, Señor, sana la persona sobre la que tengo mis manos. 76. Señor Jesús, mientras ellos están orando, escucha sus oraciones, Señor, para que puedan saber que no es solo un siervo. Ellos también son tus siervos y todos somos uno. Te amamos, Señor. Nuestra variedad, nuestros distintos credos y denominaciones no nos separan del Dios vivo. Estamos ahora en su presencia, agradecidos que estés aquí. No somos dignos de tu presencia, pero te pedimos que respondas nuestra oración. Estamos haciendo esto de acuerdo a tu palabra y tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ellos están poniendo las manos unos sobre otros. Permite que el Espíritu Santo, que puede revelar los secretos del corazón y fue prometido en la Biblia, el Jesús vivo y resucitado que prometió estar con nosotros hasta el fin de la consumación, que ahora lleve a cabo la obra que Él prometió. Te creemos, Señor, mientras encomendados esta audiencia en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 77. Sobre las bases de la autoridad de la palabra escrita del Dios Todopoderoso y por medio de la evidencia del Espíritu Santo que está aquí presente, que conoce los secretos del corazón y revela los secretos de la gente, fundamentado en su presencia, el fundamento de la palabra de Dios, los declaro a cada uno de ustedes sano en el nombre de Jesucristo. Que puedan salir y nunca más estar enfermos. Que Dios los bendiga y proteja. Espero verlos de nuevo muy pronto. Hasta entonces, de nuevo el servicio en manos. Hasta entonces, de nuevo el servicio en manos del pastor, el hermano Jackson. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? De Claresville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Oh, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos y hermanas. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje a lecturar. Nuestro siguiente mensaje se titula Poseyendo las puertas del enemigo.
Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de noviembre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 8. Dios le bendiga, hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. ¿Por qué clamas? Oh, perdón. Un segundo, se me cambió la página. Disculpe. Ok. Vamos a lecturar este mensaje poseyendo las puertas del enemigo. Párrafo 1. Buenos días para todos y contento de estar de nuevo otra vez esta mañana en el tabernáculo para orar hoy por las personas enfermas. Normalmente tratamos de venir cada cierto tiempo y orar por las personas que vienen de los diferentes lugares buscando oración. Y ahora estaremos saliendo ya muy pronto para California y las reuniones de la costa oeste. Y ciertamente solicitamos sus oraciones. Que el Dios del cielo sea misericordioso con nosotros allá y nos dé unos tremendos servicios. Acabo de llegar ayer, o más bien anoche, tarde. Y ayer fue uno de los, pues, anteayer y ayer fueron uno de los grandes días importantes de mi vida. Conozco por lo menos dos personas que fueron testigos del descenso del Señor ayer. Una gran cosa maravillosa aconteció, la cual no tengo el tiempo en esta mañana para contarles. Pero quizás el domingo próximo por la mañana, antes que nos vayamos, quizás tenga tiempo durante el mensaje para contarles. Si el Señor lo permite, estaré aquí, al menos para orar por los enfermos, el domingo en la mañana. Quizás queremos salir como mediodía, si es posible, para la reunión de San José, California. Párrafo 2. Y ustedes tienen gente por allá, en la costa oeste. Creemos que quizás esta sea la hora que he esperado por tanto tiempo. El cambio que viene en mi ministerio. Eso está tan cerca. Yo pensé que iba a suceder ayer y yo creo que será cualquier momento. Y será más allá de cualquier cosa que alguna vez hayamos visto o escuchado. Hasta ahora, recuerden, eso es así, dice el Señor. ¿Ven? Y así que solo estamos esperándolo a cualquier momento y debemos tener la reunión allá en el terreno de la feria. Yo creo que eso es correcto, no es así. ¿Viene? En el terreno de la feria, en San José, California, será una reunión de 10 días, comenzando el 20 hasta el 29 en San José. Ahora, solo estén recordándonos y orando por nosotros. Ahora tenemos cerca de, si salimos a tiempo, como una hora y media y vamos a comenzar nuestro servicio para orar por los enfermos y traer la palabra. He escogido en esta mañana un pequeño pasaje de escritura, dos lugares en la Biblia sobre los cuales deseo hablar. Pero antes que hablemos, inclinemos nuestro rostro, solo un momento para orar. Párrafo 3. Muy bondadoso Dios, humildemente llegamos ante tú, trono de gracia en esta mañana, como hijo indigno, pero viniendo con una fe no adulterada en Dios, que nos fue dada por el Espíritu Santo y su eterna presencia con nosotros, y a través de una promesa por medio del Señor Jesús, que si viniéramos humildemente y pidiéramos cualquier cosa en su nombre, se nos concedería nuestra petición. Por lo tanto, no miramos hacia atrás a nuestros méritos, porque no tenemos tales, pero miramos atrás hacia los méritos del Calvario, donde nuestra gracia fue dada a nosotros gratuitamente por el Hijo de Dios. Y difícilmente podemos contener las lágrimas que correrían por nuestras gargantas cuando pensamos de nosotros, el pueblo indigno, y cómo es que por su gracia ya en el Calvario Él hizo eso por nosotros, para que pudiéramos ser traídos tan cerca a Dios, incluso para un parentesco, y ahora somos hijos e hijas para Él. Y venimos esta mañana, Señor, bajo este pequeño techo a dedicarnos y para servicio, confesando nuestros pecados y en adoración divina. Confiamos que tú estarás con nosotros y nos darás un entendimiento espiritual de tu cercana venida, para que podamos preparar nuestros corazones diariamente
para ese gran evento que ha sido esperado por miles de años. Verdaderamente toda la naturaleza está gimiendo, clamando para ser liberada, y nuestro espíritu dentro de nosotros, Señor, están confesando constantemente que somos peregrinos extranjeros y aquí no es nuestro hogar, pero buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperamos por ese gran tiempo que está por venir. Párrafo 4. Señor, tenemos en mente estas reuniones. Cuando nos reunimos aquí, oramos por tus hijos que están enfermos y afligidos, y pedimos que tú te encuentres con nosotros hoy de una manera muy especial para sanar todas las enfermedades y malestares entre nosotros. Y puede ser, Señor, que esta promesa de la que previamente estuve hablando en la reunión contigo allí ayer, inmediatamente después del amanecer, y cómo es que tú lo confirmaste una y otra vez. Sentimos que la hora está muy cerca y que este sea el día, Señor, en que acontezca. Que tú cambies el ministerio, Señor, en algo que será más misericordioso para tu pueblo. Y ahora, Padre Dios, no solamente oramos por estos aquí, pero aquellos que a través del mundo están necesitados tanto espiritualmente como físicamente. Dales a ellos, oh Señor, los deseos de sus corazones, porque tus hijos están luchando en estos días. La opresión del enemigo es tan fuerte, pero tú eres más fuerte, porque está escrito: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por medio de esto venceremos. Háblanos a través de tu palabra escrita. Y cuando salgamos esta mañana, que podamos decir como aquellos caminantes que venían de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lo pedimos en el nombre de Jesús, quien dio la promesa. Amén. Párrafo 5. Yo estoy leyendo ahora de dos lugares del libro de Génesis. Uno de ellos se encuentra en capítulo 24, comenzando con el versículo 56, y se lee así: y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos la moza y preguntémosles. Llamaron a Rebeca y dijéronle: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermano nuestro, sé madre de millares de millares y posee en tus descendencia la puerta de sus enemigos. Párrafo 6. Y en Génesis 22, versículo 15, leemos: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora me gustaría tomar, si se pudiera llamar un texto, mi tema esta mañana. Primeramente es pruebas antes de la puerta prometida. Y el tema es poseyendo las puertas del enemigo. Párrafo 7. Dios había estado probando al patriarca porque le había dado una promesa. Y cuando Dios hace una promesa, él quiere estar seguro que esta persona es digna de la promesa, antes que cumpla lo que él dijo, lo que él prometió. Así que Abraham se le había prometido que por medio de su simiente el mundo entero sería bendecido y que él tendría un hijo, y este hijo de él debería salir una simiente que bendiciera la tierra entera. Y cuando la promesa le fue dada, Abraham tenía 75 años y Sara, su esposa, tenía 65 años. Pero la Biblia nos dice que Abraham no dudó en la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando alabanza a Dios. Y Dios, vez tras vez, lo probó. Pero él había llegado a esa prueba final antes que la bendición aconteciera.
Y así es con toda la simiente de Abraham. Dios nos da esa prueba final, un poco antes que Él da la promesa. Y si fuera posible, me gustaría decir algo aquí, en forma personal, pero retendré eso, esa prueba final para ver cómo uno reaccionará. Y cuando Él le había dado a Abraham esta prueba, encontró a Abraham tan fiel como lo era cuando comenzó. Qué bendición sería en esta mañana si nosotros, quienes tomamos su promesa de sanidad, nos paráramos tan fieles como lo hicimos cuando nos paramos aquí y lo aceptamos. No importa lo que diga el médico, párese igual de fiel. Párrafo 8. Y cuando Él hizo esto y no retuvo a su único hijo, sino que estaba listo para hundir el cuchillo en el seno de Isaac para destruir su testimonio. Él había testificado por toda la tierra que él conocía que él iba a tener este hijo. Y entonces cuando el hijo vino, vio que retrocediera y que destruyera la única esperanza que él tenía para su testimonio, fuera cumplido. Cuando Dios vio que él era fiel a esa fe que él tenía en Dios, Dios miró desde los cielos y dijo: por mí mismo he jurado que yo te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. ¡Qué promesa! Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Poseyendo las Puertas del Enemigo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 8 de noviembre del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Párrafo 9. Y Rebeca, la cual iba a ser la madre de este notable hijo esperado y prometido, cuando ella fue llamada a la prueba final con respecto a un hombre desconocido al que ella nunca antes había visto, ella solamente había visto el obrar del Espíritu Santo. Y cuando sus padres no podían decidir claramente si ella debería irse con este desconocido o no, para ser la esposa de un hombre que ella nunca había visto, ella entonces fue traída a la prueba final. Traeremos a la doncella y dejaremos que ella hable. Nosotros oiremos de su boca si ella irá, sí o no. Así es presentado ante cada simiente de Dios. Tiene que ser por boca suya. Dios quiere escucharlo de usted. Así que cuando ella fue puesta a prueba, ella no titubeó ni un minuto. Ella dijo: yo iré. Me gusta eso. No fue: déjeme pensarlo, déjeme estudiarlo. Ella estaba completamente persuadida. Esa es la gente que Dios puede usar. Cuando usted está completamente persuadido que Dios cumplirá su promesa, dijo: yo iré. Párrafo 10. Y entonces su gente tan ungida, quizás sin darse cuenta, pero profetizaron mientras ponían sus manos sobre su hermana y su hija, esta hermosa joven judía, mientras la colocaban sobre el camello y la enviaban a una tierra desconocida, entre gente desconocida. Pero había algo en ellos. Ellos dijeron: tu descendencia posea la puerta de su enemigo. Sé hambre de miles de millares. Perdón, sé madre de miles de millares. Y hoy en día, esa raza de gente y el pueblo de Dios está esparcido de mar a mar, alrededor del mundo. En esa resurrección, ellos serán como las estrellas del cielo a medida que esas luces resplandecientes toman su posición, a medida que traspasan el cielo. Y cuando ellos vengan, serán como las mares, o más bien las arenas junto a las orillas del mar. Habrá miles de millones de ellos. Párrafo 11. Tu descendencia poseerá la puerta de su enemigo. Esa es la promesa jurada de Dios, la simiente de Abraham. Entonces, por su Espíritu Santo, viendo que la madre sería parte del hijo, también, porque ellos son parte en la carne. Entonces, el Espíritu Santo, obrando a través de esas personas, dijo: el que tu simiente posea la puerta del enemigo. Entonces, Dios jurando que Él poseería la puerta del enemigo, entonces, ¿en qué posición pone eso a la iglesia del Dios vivo? Nosotros somos simiente de Abraham, porque nosotros, estando muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos con Él bajo la misma promesa jurada. Somos simiente de Abraham y somos herederos de toda promesa que se lo ha dado a Él. Pero cuando las pruebas vienen, allí es donde fallamos. Pero yo no creo que la verdadera simiente de Abraham fallará. Se pararán tan valientes y fieles como lo hizo Abraham. Párrafo 12.
Ahora vemos que Dios no puede decir nada o hacer alguna promesa a menos que Él la cumpla. Él tiene que hacer eso para ser Dios. Años después, cuando este mismo pueblo, el pueblo prometido, la simiente de Abraham, iba en su jornada, yendo a una tierra prometida, había una puerta que se le opuso y era su propio hermano, Moab, el cual dijo, tú no cruzarás mi terreno. Atenderé que tú no cruzarás mi territorio. Él dijo, si nuestras vacas lamen algo de tu pasto o si beben de tu agua, te lo pagaremos. Pero él dijo, tú no cruzarás este terreno. Pero la promesa de Dios se mantuvo fiel, así que fueron y consiguieron su profeta Balaam y lo trajeron para maldecir al pueblo. Y aquí está lo que él dijo. Trataron de mostrarle a él la parte peor de la simiente bendita. Pero Dios le mostró la parte mejor de todo eso. Él dijo, cualquiera que maldiga a Israel será maldito, y cualquiera que lo bendiga será bendito. Y las barreras cayeron e Israel cruzó las llanuras. Dios prometió que él poseería la puerta de su enemigo. Párrafo 13. Más tarde, al pasar los años, apareció uno llamado Daniel, que estaba en la línea de esta simiente leal y en la línea de las promesas, porque él era la simiente de Abraham. Y Dios lo había escogido antes de la fundación del mundo para ser su profeta. Y él vivió fiel, y aún en una tierra extraña, él se había propuesto en su corazón, yo no me contaminaré con ellos. Esa es la simiente real de Abraham, viviendo en una tierra que es diferente, viviendo esta gente que es diferente, pero sin embargo, valiente a esa promesa, yo no me contaminaré con ellos, yo permaneceré fiel. Dios lo puso a prueba como lo hizo con su padre Abraham, y el rey dijo, o tú serás como uno de nosotros y adorarás igual que nosotros adoramos, o yo te arrojaré en un foso lleno de leones hambrientos. Daniel, igual que su padre Abraham, dijo, tú me puedes arrojar en el foso de los leones, pero yo no me inclinaré a ninguna de tus imágenes. Yo no aceptaré tu religión formal. Permaneceré fiel a Jehová. Y allí entonces se le presentó el reto. El rey cumplió su promesa y capturó al profeta, o hizo que lo llevaron y lo arrojaron en el foso de los leones. Y cuando los leones, enemigos de Daniel, avanzaron hacia el profeta, Dios mantuvo su promesa. Él poseyó la puerta de su enemigo. Dios colocó un ángel allí ante esos leones y poseyó la puerta. Dios cumple su promesa. Él poseerá la puerta de su enemigo. Así dijo Dios. Párrafo 14. Y allá habían tres más que habían prometido ser leales a la causa, que eran verdaderamente la simiente de Abraham, y esos eran Sedrach, Mesach y Abednego. Y también ellos fueron puestos a prueba, y les dijeron, si ustedes no se inclinan cuando oigan las arpas tocando y las trompetas sonando, si ustedes no se inclinan a nuestra religión y se apartan de esas cosas por las que ustedes están parando, y de todas maneras, ustedes están bien errados. Su religión no es de la que cualquiera. No escuchamos eso todo el tiempo nosotros. Pero la religión de Jesucristo sí es diferente. El poder de su resurrección es diferente. Nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo peculiar, un sacerdocio real. En Dios está la diferencia. Párrafo 15. Pero cuando les dijeron, ustedes tendrán que llegar a ser uno de nosotros. Hubiese estado bien con Sadrach, Mesach y Abednego si aquellos querían llegar a ser uno de ellos, pero ellos nunca llegarían a ser uno de los extranjeros. Ahora les dijeron, si no lo hacen, tenemos allí una puerta de un horno, lo cual podemos abrir y arrojarlos a ustedes allí adentro. Y entonces hubieron deseado haber llegado a ser como uno de nosotros. Ellos se acordaron de la promesa. Los hicieron marchar directo al horno ardiente y cuando abrieron la puerta y los arrojaron en las llamas, su enemigo que los hubiera consumido, ellos poseyeron las puertas de su enemigo. Dios envió su hijo a esas llamas de fuego y enfrió las brisas y habló con ellos mientras estaban allí adentro. La promesa de Dios se mantuvo fiel, poseyeron la puerta del enemigo. Primero fueron probados, luego poseyeron la puerta del enemigo. Párrafo 16. ¿No fue Jesús quien hizo la promesa? Si aún traen ofensa a alguno de estos pequeñitos, mejor fuera que le atasen una piedra de molino al cuello y que lo hubiesen en las profundidades del mar. Ni siquiera traigan una ofensa a estos pequeños que creen en mí.
y estas señales seguirán a los que creen en mí. En él estaba la diferencia. Él demostró quiénes creían y quiénes no creían. Siempre hay los tres grupos de gente. Eso es el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Pero Dios tiene una manera de probar quién es un creyente. Este creyente se para firme en lo que Dios dice ser la verdad. ¡Sí! Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Poseyendo las Puertas del Enemigo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 17 al 21. Amén. Mensaje Poseyendo las Puertas del Enemigo, párrafo 17. Fue Elías, el tisbita, cuando llegó a un reto, de tal manera que pensó que él era el único en la nación que aún estaba viviendo para Dios. Y el rey iba a sujetar a juicio. Y lo persiguieron. Y esa reina pintada llamada Jezabel amenazó su vida. Y cuando llegó la hora del reto, Elías poseyó las puertas de su enemigo y volvió toda la ansión nuevamente hacia Dios. Perdón. Elías poseyó las puertas de su enemigo y volvió toda la unción nuevamente hacia Dios. Dios cumple su promesa. Párrafo 18. Fue Moisés, también estando en la línea de esta simiente real, la simiente de Abraham, que cuando él fue enviado a Egipto a librar a los hijos de Israel, y Dios le había dado señales y maravillas para obrar, para herir la tierra y para traer ranas y pulgas y oscuridad, y granizo, y lluvia, y fuego, y había obrado todos estos milagros. Sin embargo, cuando él los sacó por mano de Jehová, llegó la hora cuando él se encontró frente a la puerta entre él y la tierra prometida. Allí estaba el Mar Rojo, una barrera atravesada en el camino. Ellos estaban acorralados por el ejército de Faraón, montañas y desiertos, y el Mar Rojo. Pero Moisés dio paso hacia adelante y poseyó la puerta de su enemigo y cruzó el Mar Rojo a calzado seco, como si caminara en un camino polvoriento. Él poseerá la puerta del enemigo. Dios lo dijo y eso lo concluye. Párrafo 19. Fue solamente unos pocos años después cuando vinieron las pruebas y la iglesia estaba toda conmovida. ¿Cómo es tan fácil que le llegue a estar una congregación cuando algo no parece acontecer de la manera que debe acontecer? Dios lo hace de esa manera. Dios trae tensiones a la iglesia. Porque todo hijo que viene de Dios debe ser puesto a prueba y probado y examinado. Él permite que les llegue enfermedades. Él permite que les vengan malestares para examinarlos y para probarlos, para mostrarle al mundo que ustedes verdaderamente son la simiente de Abraham. Él lo permite por su propia voluntad. Él permite desastres. Él permite que los amigos se pongan en contra suya. Él permite todas estas cosas y suelta al diablo para tentarlo. Y él hará todo, menos quitarle la vida. Él podría ponerlo en una cama de aflicción. Él podría poner a sus vecinos en contra suya. Él podría poner la iglesia en contra de usted. Él puede casi hacer cualquier cosa. Y es la voluntad de Dios que Él lo haga así. Somos enseñados que es más precioso para nosotros el oro. Párrafo 20. ¿Qué de Abraham con Isaac allá en la montaña, al cual le fue dada la promesa? Y por su lealtad y su conocimiento y su fe en Jehová, es a través de eso, y únicamente eso, que Dios lo miró y dijo, su descendencia poseerá las puertas. Yo he jurado por mí mismo que yo haré estas cosas. No había otro mayor por el que él podía jurar. Por eso él juró por sí mismo. Entonces, si él permitió que Abraham fuera probado hasta ese punto final, él los tiene que probar a ustedes y a mí hasta ese momento final, ese tiempo de decisión cuando todo se aleja de uno.
Uno se tiene que parar allí solo. Aleluya, así es. Párrafo 21. Párese solo. Salga de allí y diga, aunque él me matare, sin embargo, en él confiaré. Esa es la simiente de Abraham. Ese es quien da la promesa. No importa lo que digan los demás o lo que hagan los demás. Yo y mi casa serviremos a Dios. Dijo, si los demás dicen, esa experiencia no tiene fundamento, es pura emoción, pues yo y mi casa serviremos a Dios. Y aquí mismo me gustaría unirme a Pablo y decir, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Hechos 24:14. Aunque hayan chismosos que asistan a la iglesia, aunque hayan manipuladores, y aunque haya toda clase de falsos profetas y todo asistiendo a la iglesia y entre la gente y en el vecindario y todo, pero para mí, para mi casa, serviremos al Señor. Aunque todos ellos dejen de venir y aunque la iglesia se ponga fría e indiferente, yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque se oró por alguien y no sanó, eso no tiene nada que ver. Pues yo y mi casa serviremos al Señor. Las pruebas y las dificultades. Párrafo 22. Los hombres no son infalibles, pero Dios sí lo es. Con el hombre, usted enfoca su mente en un hombre y él cometerá un error. Quizás no sea voluntariamente, pero él lo hará. Dios permite que él lo haga para que él pueda sacudir y apartar la fe suya del hombre. Nuestra fe no está en la sabiduría del hombre, sino en el poder de la resurrección de Jesucristo. Allí es donde la verdadera simiente de Abraham hace descansar su promesa, porque solo pueden ser la simiente de Abraham cuando reciben el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no son la simiente de Abraham. Esa misma fe que estaba en Abraham entra en el creyente. No importa lo que acontezca o cuán contrario, el creyente marcha adelante. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura de esta manera, mis amados hermanos, por el tiempo. Que sería tan glorioso continuar, porque estos mensajes dan vida, dan aliento, dan gozo, pero el tiempo hemos concluido con este compañerismo, mis amados hermanos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, poseyendo las puertas del enemigo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 8 de noviembre del año 1959. Vamos a darle gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta grande oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado siempre, todos estos días, los días anteriores, cómo iba subiendo, subiendo y subiendo cada vez más, Señor. El mismo profeta le dice que va a cambiar de unción. Y ahí lo vemos, oh Padre amado, muchas gracias. Y qué precioso y hermoso es entrar en la escena de esos cultos gloriosos que tuvo el profeta en ese tiempo, Padre. Permite entrar en tu presencia, Señor, a través de estos gloriosos mensajes. Mateo 5:18 dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, oh Padre amado. Entonces, por eso es que queremos lecturar de acuerdo a cómo está escrito, Señor, y también te damos muchas gracias por aquellos varones que lograron transcribir a este idioma, Señor, para que nosotros podamos lecturar y entrar fácilmente a esos gloriosos mensajes, a esos cultos bendecidos por ti, en aquel profeta, Señor, un profeta que estaba, no está escrito en la Biblia, pero está escrito en misterio, que será oculto para sabios y entendidos. Por eso no lo quieren creer. Pero, oh Padre, vuestra gratitud a ti por habernos permitido, Señor, captar la unción, Señor, captar ese aliento tuyo, oh Padre, cómo enviaste tu palabra en este último tiempo, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, oh Padre amado, continuaremos con este
compañerismo y no permitas que lo negativo se oponga, Señor, porque está muy claro que pueden perturbarnos los mismos vecinos, los mismos que están en la misma iglesia congregándose. A veces las unciones del sueño es más poderosa, pero estamos batallando con aquellos, oh Padre. Bendice grandemente, Señor. Permite sostenernos de tu brazo amante y poderoso, Señor. Enciende en nosotros ese fuego ardiente y hermoso que queme la escoria de tal forma que te sirvamos de castidad de cuerpo, alma y espíritu, Señor. Gracias, Padre amado. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga, hermana Erika y hermana Margarita. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermana Margarita. Dios le bendiga.